Chicos, buenas tardes ya. Ya pensé que era un poco más de mañana, pero no, ya son tardes. Sean bienvenidos al stream del día de hoy. Soy su amigo Richie. Espero que estén teniendo un bonito domingo. Espero que se estén pasando maravilla. Estamos en diciembre y por ende tenemos ahora, en lugar del disfraz de Santa, tenemos los cuernos de Rodolfo. Y no pensé que me van a quedar, pero sí me quedan todavía. Desde que no puedo mover mucho la cabeza o se me van a salir volando. No queremos eso. Luego podrían presionar botones ahí medio raros en el teclado. Bueno, chicos, sean bienvenidos a esta edición. Hoy vamos a seguir jugando Pokémon Escarlata. Tenemos que avanzar varias cosas. Tenemos que avanzar en los gimnasios y en las hierbas místicas para poder seguir avanzando. He estado farmeando mucho fuera de cámara, pero obviamente no puedo avanzar más si mis Pokémon me empiezan a desobedecer. Así que hay que echarnos estas batallitas. Vamos a darle, chicos. Bienvenidos. Bienvenidos y feliz domingo. Cada vez más cerca de Navidad. Ahí empieza la música de juego, pues vamos a quitar la música normal. Les digo que hemos estado farmeando mucho. Pasamos online. Ahí te empezamos a entrenar a este Laila, que es nuestro querido Pido. Más que nada porque tiene este speed y ataque. Obviamente no sabemos si está al máximo los IVs. No sé si ya haya manera de calcularlo, pero de momento pues ahí estaba bien. Vamos entrenando mientras la fuerza. Pero hoy ya nos encontramos aquí, que es... ¿cómo se llama esta ciudad? Si no me acuerdo. Levincia. Y vamos a enfrentarnos hoy a la líder de gimnasio de planta. Además de buscar la siguiente hierba mística. Y probablemente ir contra otro líder del equipo Star. Está viendo la posibilidad de que si nos alcanza los niveles y todo, podamos hacer hasta dos gimnasios probablemente para tratar. Porque ahorita esto nada más me va a elevar mi nivel a 30. No, 35. Necesitaríamos otro para que sea 40. Porque ya, por ejemplo, tenemos a Sage, el... ¿cómo se llama? Floragato. Ya está el 30, o sea, ya está el borde. Si sube un nivel más, ya no me va a hacer caso. Entonces tenemos que darnos prisa en ese sentido. Lo que estaba viendo es qué Pokémon llevar, porque obviamente si vamos a pelear contra eléctricos, mi Donald no va a aguantar los ataques eléctricos. Ahorita de momento nada más Sage aguantaría los ataques eléctricos y Kumako pues daño normal, así que no tenemos ahorita las mejores opciones. Entonces, estaba viendo qué Pokémon podríamos llevar. Tengo caramelos para subirlo de nivel, así que no hay tanto problema por ese lado. No, necesitamos que aguante los ataques eléctricos más que nada, o que sea inmune, si es mejor, si es alguien tierra. Podríamos llevar... no podemos llevar a Tinkatink porque... bueno, al que sí tenemos entrenado, porque de plano no va a ser este... no va a hacer buen daño a los eléctricos. Si este Gabite tuviera ataque, claro que me llevaría este, aunque tuviera baja alguna defensa. Pero obviamente por el nivel no lo puedo ordenar, me va a mandar a volar. Tenemos a buen Cavi, gracias por el like, bienvenido. Like y por compartir, como siempre. Muy agradecido. Creo que teniendo un excelente domingo. Este Growlithe puede terapeutizar en tierra, pero no tiene caso, nada más tiene Dig. Aunque podría ser una opción, ¿eh?
Queda nuevo, ¿no? Aunque seriamente este Growly tiene más ataque especial que ataque, lo cual se me hace medio raro, medio sus. De ahí fuera no tengo ningún otro Pokémon así que realmente aguante los ataques eléctricos. Tal vez el Cyclicar, pero no tiene buenos ataques. Y aparte su naturaleza le baja el ataque, entonces no es un personaje en el que quisiera invertir ahorita tanto tiempo. Yo digo que te lleves al Pokémon más bonito sin ver sus características y así ganas. También, más que nada, lo que quiero llevarme es un Pokémon que no sea débil eléctrico, porque mi Donald es débil eléctrico. Mi Gyarados es débil eléctrico por 4, así que no los voy a llevar a este gimnasio. Fococo sí lo puedo llevar, daño normal, así que pues puede estar ahí aguantando. Layla pues, nada más está entrenando, así que ahorita pues, no puede aportar nada al equipo. Y estoy viendo a un Pokémon que pueda aguantar los ataques eléctricos, más que nada. Podría ser este amigo que también es tipo planta. O este amiguito, el cocodrilo. No, este no. Este tiene buenas cosas. Su teracristalización, lo malo es lo que no le sirve. Pero de ahí fuera podría ser este amiguito, el crocodile. Creo que le pusimos de cariño. Pues yo creo que va a ser la opción. En lugar de llevar a Donaldo, podríamos llevar a Sandile, el croqui. Vamos a cambiarlo por... De hecho, hasta eso Donald puede aguantar más que a Macaquero. A Macaquero sí de plano no va a aguantar los golpes eléctricos. Vamos a ponerlo en la caja 1 junto... Digo, la caja 8 junto con... A Cepillín, ¿dónde dejé mi Pikachu? Ah, digo que está, digo, mi equipo principal lo estoy dejando aquí al borde para no perderlos de vista. También podremos llevar a un Wuppa. Un bonito Wuppa. Creo que había uno aquí que me interesaba su naturaleza. Ontas. Creo que era este. No, este es neutro. Este que le sube el ataque. Este me gustó. Podríamos llevar también a este amiguito, este Wuppa, en lugar de Donaldo. Pues vamos a intentarlo así. Ah, pues espera, Donaldo lo voy a meter también a la caja 8, donde estoy guardando ahorita los del main equipo que estoy usando. Vamos a llevarlo así y vamos a subirle niveles para que sean competitivos ahorita para la batalla. Supongo que lo más cercano a 30 sería lo mejor. Voy a buscar los caramelos. Aquí están. Para este amiguito no creo que necesitemos tantos caramelos. ¿Esto cuánto? Ok, 10 de... nada más le dan uno. Pero ya tiene Bulldoze. Ah, pero Dig da... Es 80 de poder. ¿Desde cuándo le subieron el poder a Dig? Pues vamos a ponerlo en lugar de este, Leaf. Vamos a darle de este porque este le va a subir más niveles en teoría. A ver, con esto no me paso. Ok, 26. Sí, que aprenda Swagger. Va. Ahora vamos a darle nada más 5. Que no queremos que se pase, obviamente. La 28. Que aprenda Crunch en lugar de Bite. Me parece excelente. Yo creo que ese nivel estaría bien para que se quede lo más cercano a 30. Ahora vamos a subir a Wuppa. Wuppa. Para Wuppa vamos a darle 20 caramelos. A ver cuánto sube. Hasta el 12. Tacleada, obviamente, no me sirve. Poison Tail, sí me sirve ese. En lugar de Tail Whip. Toxic Spikes, nada. Vamos a darle el resto de los caramelos. 31. Sube 17. Slam. Pues podría ser en lugar de... Pues
podríamos poner en lugar de este. Muy bien, sigamos subiéndolo. Ahora vamos a darle 20 de este. A ver cuánto sube. 27, oh, estuve. Oh, este aprende Yawn. Claro que sí. Este puede ser un ataque muy molesto para el enemigo. Poison Jab. Poison Tegla es 50 de poder y este es 80. Obviamente queremos mejor Poison Jab. Si obtuviera un ataque tierra mejor, estaría de maravilla. Oh. Oh, va a evolucionar ya directamente. Ah, nice. Me parece perfecto. Oh. Ok, evolucionó. Clotside. Ok. No ubicaba este amigo. Oh, cambia el. En lugar de Quagsire es Clotsire. Ok. Interesante. Amnesia. Nah. Ok, vamos a recordarle algún movimiento. Probablemente tenga algún ataque tierra mejor. No, pues de hecho no. Tiene mucho nada más. Amigo, aquí creo que no aprende algo más curioso. Power 3. Nah. Tormento. De hecho, Tormento sería mejor que Swagger, yo creo. Permite que un Pokémon no haga ataques. Bueno, para aumentar estatus o quitar estatus. Algo así. Pues yo creo que con eso ya estamos en un equipo más sólido. Podríamos empezar con este amiguito. Ok, mandé a. No, regresa. Regresa. Listo, pues estamos listos para entrar al gimnasio. Laila ahorita la voy a dejar así porque quiero que vaya subiendo su ataque, en lo que estamos en la batalla. Así que vamos a encontrarnos con la idol / VTuber del mundo Pokémon. Es... ¿dónde? ¿Acá? Ah... este lado, aquí está el gimnasio. Digo, ando buscando el gimnasio y no lo veo. ¿Dónde está el gimnasio? Para. Sí, de buenas. Oh, Nemona nos está hablando. Hey, Richie, soy yo. ¿Qué pasó, Nemona? ¿Cómo va el viaje de gimnasios? ¿En cuál estás ahorita? ¿Qué? ¿En serio? Estoy cerca. Espera, voy a decirte hola. Ok, así de... estaba comprando... No, de hecho, Nemo necesitaría... estaba entrenando cuando me enteré que andabas por acá. Oh, ahí estás. Mírate, con dos medallas. Increíble. Y ese gimnasio que elegiste es como número 3, ¿eh? Bueno, seguro estás listo para el reto. Pero solo por estar seguros... mejor tener una batalla pre-gimnasio conmigo. Ok. Ok. Muy bien, ese es el entusiasmo. ¡Vamos! ¡Vamos! Así de bueno, vamos a batallar. Oh, ¿qué fue eso? Interrupción medio rara. No me digas que estés ahí trabado, ok. Antes de que tomes el reto del gimnasio, es bueno ver si puedes encontrar el campo de batalla en el pueblo y checarlo. Te ayuda a ver dónde está, de qué está hecho, cosas de ese estilo. Eso puede afectar cómo va la batalla. ¿Sabes, Rushi? Una mirada en tu rostro y es obvio que te estás volviendo cada vez más fuerte. Creo que es momento de presentarte a uno de mis Pokémon que más daño hacen. ¿Listo? ¡Vamos! Tengamos una batalla fructuosa. Lo vamos a darle. Nemona nos trae una batalla. Oh, Rufru, ok.
Si tiene ataques tierra, nos podría hacer mucho daño. Mira, como una práctica para el siguiente gimnasio. Ya con todo. Ok, vamos a darle. Pues mucho es el único ataque tierra que tenemos con daño. Mordida. Au. Ok. Aunque no somos especiales, le hace un buen de daño. Oh, excelente movimiento. Nice shot. Vale, mandar a Pawny. Sí, sigamos con este amiguito. Como es de intercambio, no puedo cambiarle el nombre a la tal, si no le pondría algún nombre curioso. Se ha cargado el buen Pawny. Probablemente le dé suficiente defensa para aguantar este ataque especial. Sí, de hecho, por poquito aguanta. Obviamente ya no tenía caso que cargara más. Probablemente no tenga ningún ataque que no sea eléctrico. ¿Qué? Fallé. Oh my god, fallé. Vamos a hacer Potion Jump. Tiene Dig. Eso va a ser super efectivo contra mí. Así que tenemos que cambiar por Sage. Para recibir muy bien el golpe. Todos tranquilos ya casi está. Not enough. Y terminemos esto con Sirvo. Muy bien. Crocalator, que es fuego. Todavía sigue siendo full fuego, ¿no? Vas a llevar a Croaky. El lagartijita. Que no te des para meterse en espada todavía. El siguiente Pokémon puede dar la vuelta. No lo creo. Tenemos Bulldoze. Tenemos buen Carlos Luna. Bueno, ¿cómo vas? Bien, mi buen. Aquí andamos. Vamos al siguiente gimnasio, pero Nemo nos ha invitado a una batalla antes de. Pero ahí vamos. ¿Qué cuenta, mi buen Carlos? Espero que tengas un excelente domingo. Pum, 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 Bulldoze. Me echó ya un, pero no va a ser suficiente porque lo voy a derrotar antes de que termine su turno. O sea, Bulldoze. Pues ya que cagarlos por el like, te lo agradezco. Baby Doll Ice, nah. Ahí está, pues parece que nuestro equipo está preparado para el gimnasio, aparentemente. Sí, tus habilidades están progresando muy rápido. Realmente batallas como alguien que. Como alguien que tuviera más de 2 medallas. Bueno, esa fue una gran batalla. Realmente fructífera. Toma esto como agradecimiento, aunque me dio los full kills, gracias. Te retaría nuevamente de inmediato, pero los campeones tienen que ser razonables. Así que me retractaré y respetaré tu tiempo. Sigue recolectando medallas. Y batallemos cuando nos encontremos en otro gimnasio. Y Rishi. Espero que realmente te vuelvas fuerte. Mucho, mucho más fuerte. Ok, ¿por qué? Y cuando lo hagas, podremos batallar hasta hartarnos.
Muy bien, hora de que pases esa prueba de gimnasio. Gracias por la batalla. No, gracias, Némona. Gracias por ser nuestra partner. Antes subimos unos Pokémon porque no teníamos un equipo adecuado para el gimnasio eléctrico. Vas a guardar. Ya me compré mi primera banda de entrenamiento, pero sí están caritas. Estuve farmeando un buen rato para poder a seguir. Creo que tengo dos. A ver, no, creo que nada más compré esta. Déjeme checar. La barra de entrenamiento. ¿En qué apartado están? Creo que están acá. Sí, pero no. Nada más, la única que tengo es la de ataque. Voy a tratar de conseguir las demás. Las de ataque especial. Principalmente que son las que más uno codiza para empezar a entrenar adecuadamente a los Pokémon. Bienvenido al gimnasio Levincia. Déjame registrarte como retador. Tu nombre es Ryushi, ¿correcto? Sí, piriri. Uy, no, que no puedo mover tanto la cabeza porque se me caen los cuernos. Los cuernos de Rodolfo. Muy bien, ahora, para poderte enfrentar al líder del gimnasio ya, ¿no? Primero tienes que pasar la prueba del gimnasio. Aquí en el gimnasio Levincia, eso significa presentarse en unos streams de Yono. ¡Oh, no! Voy a ser un invitado en un stream. Yono es un streamer, además de un líder de gimnasio. Así que queremos que maravilles a la audiencia con tus habilidades y que aumentes esas suscripciones. ¡Oh, ok! Solo dirígete afuera y pronto averiguarás qué es lo que necesitas hacer. Sal y tendi fuerte en este... Sal y diviértete. Así de ok. Ok. Vamos a ver qué tenemos que hacer. Tenemos que mostrar a nuestro Pokémon más kawaii. Oh. Y empezó a llover para colmo. Damas y caballeros. Es tiempo de la zona Iono. Y así de ¿qué? Me pregunto, ¿qué hará stream cada vez que la vengan a retar o qué? ¡Oh! ¡Hey, hey, hey! Sus ojos son míos. Atrapados por mi red eléctrica. Hola, yo no. Aquí la líder de gimnasio. Hello, hello, hola. Chao, a bonjour. Ah, hello, hello, hola. Voy ya. Así de hola, hola. Oh, mírate a ti, ya siendo un maestro de la Ionosense. No es tu primera vez, ¿cierto? Ciertamente no, supongo. Al menos en los bajos, no. Tenemos al buen Eric. Hola, hola, buen Eric, ¿cómo andamos? Bienvenido. Buenas tardes. Y espero que no venga esto como una sorpresa. Pero está siendo televisado en vivo. ¡A todo el mundo! ¡Sonríe! Y aquí andamos también. De todos modos, retador. Gracias por venir al gimnasio Levincia a verme. Ok. Estoy realmente feliz de que estés aquí. Pero sabes, soy una especie de celebridad. Soy un tanto ocupada. Así que no puedo colaborar contigo, al menos que traigas esos lindos, lindos números. Quiero decir... que traigas verdadera pasión al stream. Ok. Pues espero que mis cuernos de Rodolfo sirvan para eso. Así que si quieres batallar conmigo, tendrás que ayudar a que este live stream sea viral. ¿Me entiendes? Oh no. ¿Cómo hago eso? No he logrado con el mío, menos con el tuyo. Veo que no puedes esperar para empezar. Muy bien, muy bien. Permíteme explicarte el plan. Sal, Mr. Waltzabout. Su Pokémon, supongo. Ah, no. ¡Oh! ¿Qué hace el director acá? ¡Oh, Rishi! ¡Qué coincidencia encontrarte aquí! ¿Qué dices? ¿Se conocen o algo? Verás que este tipo tenía una verdadera aura cuando caminaba por la calle. Tenemos al buen Kainer que dice: buenas. Buenas, buen Kainer, ¿cómo andamos? Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué estás jugando? Estuvimos jugando a Pokémon Scarlet, mi buen. Ya llevamos rato sin jugarlo y necesitamos seguir subiendo los gimnasios.
Así que lo agarré para mi transmisión, dice aquí. Ah, eres muy amable, jaja, dice el director. Bueno, de todas formas, Ryushi, dado que eres el retador del día de hoy, vamos a jugar a esconderse con el señor de aquí. Busca a este caballero usando las cámaras de vigilancia. Encuéntralo en tres lugares y puedes considerar que tu prueba de gimnasio ha sido lograda. Necesitamos un mejor nombre para este reto, así que lo llamaré. ¿Dónde está Mr. Desconocido? En la Vincia. Algo así podría traducirlo. Creo que ese título es seguro. No hay nada raro o peligroso en él, ¿cierto? Ah, no importa. No sé tú, pero estoy listo para empezar. Gracias, chicos, por el like, se lo agradezco a todos. Prepárate para esconderte. Director. Creo que le debo mucho a la Liga Pokémon por favores pasados, así que estoy más que feliz de ayudar. Permíteme un ratito en lo que me pongo en personaje. Ok, ¿qué va a hacer? ¿Va a cambiarse de disfraz como lo hace cuando nos ayuda en las batallas de equipo estrella? Oiga, señor, ¿está listo? Sí, estoy listo. Ha cambiado. Ah, ya se puede esconder. Muy bien. Estate listo. Nuestro amigo se está escondiendo en alguna parte de este video. Abre tus ojos tan abiertos como Magnemite y empieza a buscar. ¿Listo o no? Aquí empieza nuestro reto. Aunque ya lo estoy viendo, al menos que me estén engañando mis ojos. Ok, ¿cómo lo tengo que buscar? Ah, es como el juego de... ¿cómo se llama? Encontrar a Waldo. Oh, parece que me has encontrado. Oh, me has encontrado. Yay. Oh, lo has logrado. Es un tipo bastante cool. Muy bien. Antes de que pasemos a la siguiente localización, hagamos esto más interesante. Te va a tocar batallar con uno de mis fans. Ok. Oh, ok. El escuadrón del hype de Yono está aquí. Que viva la zona de Yono. Oh, ok. Oh. Interesante. Aunque no me preocupa mucho el Luxio. Vamos a darle un bonito Mud Slap. Si solo tienen ataques eléctricos, lo único que pueden hacer es cargar. Bueno, debería tener mordida fuego o mordida hielo, supongo. ¿En serio falló mi ataque? Eso es malo. Ok, tiene mordida. Pero not enough. Es resistente, mi amigo. Easy peasy lemon squeezy. Ah, pero me di cuenta que tiene su cabello en punta como si fuera cuernos de Oni o algo así. Ganar o perder. De todas formas, el escuadrón hype de Yono es para siempre. Ok, está bien, está bien. Y has ganado. Muy bien hecho, querido retador. Es hora de cambiar de ambiente. O sea, se vuelve a buscar al señor Clave. Mr. Clave. Aquí estamos. Mi siguiente escenario es una prueba muy radical. Todo el mundo lo aman, es el centro Pokémon. Claro que sí, salud gratis, ¿quién no lo quiere ver? Una vez más, el señor está escondiendo en esta parte. Búscalo rápido.
Ok, tiempo. Creo que está en lugar de la enfermera Joy. ¿Te quitas? Oh, pensé que me había ocultado bien. Sí tiene como que los colores de la enfermera Joy, así que por, si no te quedas viendo un segundo, probablemente sí te podría ir ahí un poquito. El señor ha sido encontrado de nuevo. Oh, sabía que eras algo especial. Vamos a ponerle más candencia a esto antes de movernos a la siguiente ronda. ¡Otra batalla, Pokémon! Ok. Ok. Ay, se me caen los cuernos. La señorita ya no me está viendo, no puedo perder. Vas a perder, amigo. Lo peor es que vas a perder. ¡Oh, Dynamo! No te veamos desde Black and White. Creo. Tacleada. Ah, oh, pobrecita. Oh, tiene levitación. Ah, pues ni modo, va a tener que ser ataques veneno. Se me olvida que tiene levitación este amigo. Creo que logró subir. Fluffy. No, sigamos con nuestro querido Pokémon. Todavía aguanta los golpes. Ahora sí, con ese sí le podemos dar mucho. Se puso agresivo con Takedown. Pero not enough, not enough. Aunque por eso, con eso tal vez aguante el golpe para un golpe adicional. Okay. Ah, no fue suficiente. No, me usan con cuidado con 6 porque ya se va a pasar de nivel 30 y no me voy a poder usar en la batalla si se pasa a 30. Bueno, ¿sabes en qué no he perdido contra ti? Mi devoción con la señorita Yono. Ok. Tenemos a Ángel Alfonso. Gracias por el like, bienvenido al stream. Oh, creo que está evolucionando. Nice. Yo creo que evolucionó a Krokorok. Aunque le pusimos Croki de cariño. Obviamente como lo obtuvimos en una tercera batalla, tiene su habilidad secreta que es Moxie. Y tú ganas. Muy bien hecho, querido retador. No hay forma de detenerte, parecer. Maestro en la búsqueda y maestro en las batallas. Eres el verdadero. Muy bien. Hora de cambiar de escenario. ¿Ahora dónde nos van a llevar? ¡Oh! No. ¡Ah! ¡Ya lo vi! ¡Estás bien chiquitito! ¡No lo esperes a ver! Muy bien. El último escenario será aquí. El campo de batalla. Donde las batallas están a más no poder. Puedes encontrar a nuestro querido amigo. Muy bien. ¿Preparado? ¿Listo? ¡Vamos! Lo que me interesa... Qué raro que no estén... Estos Pokémon no están batallando, no están viendo. Pero está acá. Estás aquí. Oh, muy bien hecho. Espero que encuentres el tesoro en tu estudio independiente tan fácilmente. Sí, porque estamos en la búsqueda del tesoro, pues estamos vagando por el mundo. ¡Woo! Dice, mi número de suscripciones se están subiendo... Como un Electros. Ok, ojalá me ayudes también con un poco de visión también. Quiero decir, felicidades en pasar tu prueba de gimnasio. Oh, qué buen tiempo, ¿eh? Tenías a mucha gente al borde de sus asientos. ¿Será? Seguro podré tener unos excelentes streams colaborando contigo, Rishi. Ah, muchas gracias, me halagas. Así que, hey, cuando estés listo, ve con el staff del lobby. Ellos te ayudarán para que puedas colaborar conmigo en un santiamén. Estoy lista para ir cuando quieras. Ok, reto superado. Reto logrado. ¿Necesito curar a mis bokes? Sí. Necesito curarlos.
Yo pensé que me los curarían antes de la batalla, pero no. Vamos a curarnos. Y de hecho yo creo que quiero empezar... Voy a empezar con querido Croaky porque tiene la habilidad de Moxie. Y como tiene la habilidad de Moxie, si derrota a varios enemigos de golpe, obtiene más ataque. Déjenme ver si porque evolucionó obtiene algún ataque adicional que me sirva. No. No. Ok. Pues entonces estamos listos. Vamos a la batalla de gimnasio. Ay, perdonen. Vamos a correr. Ay, no le mostré, pero he estado cambiando un poquito mi traje. No mi traje normal, porque no he encontrado dónde compren playeras y pantalones. Nada más me he cambiado. Ya me puse unos guantes, una gorrita, mis lentes. Y me cambié los calcetines y los zapatos también. Pues vamos a darle. Veo que yo no te dio la bendición. Excelente trabajo, Rushi. Excelente trabajo logrando la prueba de gimnasio. Te has ganado el derecho de retar al líder de gimnasio. La mejor de las suertes. ¿Estás listo? Listo, Calisto. Bueno, eso espero. Eso espero. Listo para batallar. Con el idol y ahora vamos a pelear. Darán, darán. Batalla de carga, ¿qué tarda además? Ahí está. Se va a streamear en batalla. Damas y caballeros, ¿están listos? Ahí está, yo no, finalmente. ¡Ah, salió! Elo, hola. Me pregunto por qué hablan en español. Es hora de la zona de Yono. Todos, para todos. O todos, no. El retador de hoy vuela tan alto como un Wattrel. Es Ryushi. ¡Yay! ¿Cómo te sientes en esta batalla, Ryushi? ¿Listo para dar lo mejor? Claro que sí. Oh, tenemos a alguien que habla directo. Nada de nada extra. Me gusta. Muy bien. ¿Quién está listo para verme patear? Ok. Parece que todos están entrando al hype. Muchas gracias, Electro King. Supongo que Electro King ha de ser su seguidor más ferviente de Yono. Muy bien, ya empecemos esta batalla. ¿Qué tan fuerte es nuestro retador? No lo sé. Averiguémoslo juntos. Pues vamos. Ok, tenemos a Wattrel, que es... volador eléctrico. La verdad es que... electrifica nuestros transmisores. Entonces vamos a hacer primero... Va a ser tormento. Eso va a ser que no pueda hacer el mismo ataque dos veces. A ver, tiene que cambiar a Quick Attack. Cayó muy rápido. Y eso me va a aplicar Moxie. ¡Ja, ja, ja! Poder de ataque adicional. Belly Bolt. No, quedémonos con este. No sé, ¿este amigo era full eléctrico? No sé, lo averiguaremos.
Se quedó con tantita vida. Bien poquita. Tiene que de agua. ¿Qué hizo? ¿Lo llenó de energía o qué? Ah, vamos a hacer crunch para terminar. Si aguanta suficientes golpes, el Belly Ball parece que podría hacer un daño muy feo. Pero eso nos ha subido nuestro Moxie. Vamos a cambiarle, claro que sí, en lugar del languetazo, que prenda Rock Play, Play Rock. Luxion, claro. Me baja, pero no, me baja un estado de los dos que he juntado, así que vamos a hacer de nuevo Bulldoze. Nice. Y Moxie nos vuelve a subir el ataque. Miss Magius se va a volver eléctrica. ¿Tiene levitar Miss Magius? No me acuerdo. Bueno, ahorita me voy a quedar con Rocky. ¡Oh, no! Esto es mal. Esto no es bueno. Está convocando a sus fans. Es que no me acuerdo. ¿Tiene levitación? Es que si tiene levitación, no tiene caso que haga Bulldoze. A ver, ahorita voy a empezar con Tormento. A ver, voy a arreglar primero a Bulldoze. A ver si tiene levitación. Y allá va. Ya la cristalización. Rayo confuso. Si me pego, ya fui, porque con el ataque aumentado que tengo, ya. Adiós. ¿Me pegué? No, Bulldoze. No, si tiene levitación. Ah, me cepillo. Pues voy a tratar de hacer crunch, a ver si no me autonoqueo o si me noquea mis magios. Aguanto el golpe porque soy Dark. No te pegas a ti mismo, por favor. Nah, me pega a mí mismo. Adiós. Ok. Contra mis magios, ¿qué podemos usar? Voy a usar de nuevo rayo confusión. Vamos a sacar a nuestro querido amiguito. Y veremos si... puro poison ya podemos bajarla. Pero primero voy a hacer Yawn para que... Trata de dormirla. Por favor, no te pegues. Ok, ya. Muy bien, por lo menos vamos a hacer que se duerma. Ahora sí, vamos a hacer... ¿Qué cristalización tiene nuestro querido amigo? Veneno. De hecho, creo que sí me voy a cristalizar para hacer el mayor daño posible. Aunque eso va a hacer que pueda darme ataques eléctricos. Ok, salí de la confusión. Ok. Se terminó, es cierto. Creo que los líderes no se curan, ¿verdad? ¿O sí? No.
Adiós, amiguita. Ahí estás. Y justo 6 subió de nivel. Oh, no. Eres tan brillante como un Thunderbolt de 10.000 voltios. Me gusta cómo los Magnamites están como si estuviera bajo el efecto de confusión. Ay, ay, ay. Tanto paso, ¿no? Nuestro retador ha salido victorioso. Muy bien hecho, Rishi. Odio admitirlo, pero he perdido. Gracias por apoyarme de todas formas, mis queridos fans. Muy bien. ¿Qué es lo que obtiene el retador por vencerme? A la reina del streaming. Te diré, Rishi, tú ganas. Medalla de gimnasio. Hagan una captura de pantalla, rápido. Esa es una foto que quedarán guardar en su espacio cerebral para siempre. Ok. Nice. Eso me acuerda que no he subido las fotos que tomé de los otros retos logrados. Por cierto, con 3 medallas de gimnasio, Pokémon hasta el nivel 35 serán más fáciles de atrapar y te escucharán sin dar rodeos. Y en agradecimiento por la dulce foto, te voy a dar una máquina, un TM. Ball Switch, muy buena TM para ciertos escenarios. Nice. Si alguno de ustedes encontró esta batalla electrificante, electrizante, dele al botón de suscripción. Sí tiene mucha... ¿cómo se llama? Carisma esta, yo no. Un ejemplo a seguir como streamer. perdón, disculpa. Hola. Hola, ¿quién sos vos? Acabas de derrotar al líder de gimnasio, ¿cierto? Y tu nombre es Rushi, si me acuerdo correctamente. Dime, ¿buscas ser campeón? Sí. Oh, justo lo que deseaba escuchar. Tienes un talento especial. Para tu edad. Apunta alto. Hay lugares más elevados a los que tratar de llegar. Oh, pero me estoy adelantando. Soy Gita. ¿Gita? ¿Gita? De la guitarra de Keion. Ah, no, la directora de la Liga Pokémon. La organización que lleva a los gimnasios. Como parece que está recolectando las medallas de gimnasio, supongo que nos encontraremos de nuevo. Hasta ese entonces, buen día. Gracias, Gita. Muy bien. Reto superado, pero yo creo que necesitamos subir más porque yo creo que podríamos llegar fácilmente a superar el 35. Pero yo creo que antes del gimnasio vamos a ir directamente al... ok, hay nuevas clases en la academia. Yo creo que en algún momento tenemos que ir a hacer varias clases porque... hay cosas que nada más te enteras por las clases. O por TikTok, como me pasó a mí, que me enteré que... ¿cómo se llama? Que tu Pokédex tiene una especie de como que pase de batalla. En el sentido de que... mientras más Pokémon nuevos atrapas, obtienes cositas más bonitas. De hecho, vamos a checar la Pokédex. Y si le damos acá y le damos X,
Ahí está. Y ya tenemos. Creo que, no sé si sea por Pokémon Atrapados o... Pero te van regalando cositas así. Que yo tengo una piedra de la oscuridad. ¿Qué es de evaluación? Algo que nos recomienda, que siempre hemos estado haciendo, que es el intercambio sorpresa o las terabatallas también, pues obtener Pokémon nuevos. Espero que nuestro querido Laila vaya bien de entrenamiento. Le estamos subiendo full ataque. De a poquito va a ir llenando ese jarrito para que tenga muy buen ataque. Eso sí, de momento quiero regresar. Obviamente vamos a dejar aquí a Croaky. Vamos a poner a Donaldo. Y en lugar de Clotsire vamos a llevar a Cardousy. Esta es la parte que llevamos ahorita de momento. Déjenme ver si ya me alcanza para comprarme otra banda de entrenamiento. ¿En dónde la compré? Creo que fue en los... A ver, déjenme checar el mapa. ¿Dónde compré las bandas? Por si la necesitan, sepan. Delicioso. Veracidad. Fashion Street. ¿Dónde fue? Fue de este lado. Sí, fue de este lado. Creo que fue aquí en Deliver Present. Vamos a checarlo. Recuerden visitar también esta parte de la ciudad si es que están buscando las cintas de entrenamiento. Porque otro Pokémon que ahorita no esté entrando en batalla, podríamos darle la de velocidad o de ataque especial. Creo que es acá. Ítems de batalla. No es acá. Es en General Goods. Mira, aquí están, por ejemplo, los Power Weight, Power Blazer, Power Belt, Power Lens, Power Band, Power Anklet. Aquí cada uno, la descripción te dice cada uno que entrena. Y también veo que aquí hay para subir, bueno, algunas cuestiones de evolución también. Tenemos Red Nectar. Parece que estos néctar cambian la apariencia de algún Pokémon. No sé cuál sea. Pero si nos alcanza para una de cada una, podríamos llevar... O varias del mismo tipo. Pero vamos a llevar una para... Ataque especial. Una de velocidad. Y estoy interesado... Tengo una... ¿cómo se llama la pre-evolución de Chansey? No recuerdo, pero... Que puede ser un buen tanque de defensa especial. Así que quiero también comprarle para ella. De hecho, una casa. Ahorita, de lo que hemos estado juntando, tenemos para comprar uno de cada uno. Vida también. No me acuerdo. No sé a quién ahorita cuál subiría de vida, pero... Es una opción. Y estoy viendo estas piedras porque me gustaría evolucionar alguno de los Eevee que tengo. Pero déjeme ver cuál piedra usaría para... Bueno, qué evolución elegiría para esos Eevee. Aquí están los Eevee que hemos obtuvimos en el evento especial. No puedo atrapar más porque no jugué mucho tiempo en esa ocasión. No, son los que tienen adaptabilidad principalmente, son los que quiero que entrenar. Tenemos este que obtuvimos de alguien chino, pero tiene habilidad, pero no me interesa ahorita ese. Aquí tenemos uno que es Modesto.
Así que fácilmente podría ser un... un Glaceon. Es de que sí, sería mejor que tuviera, por ejemplo, que le subiera la velocidad y que le bajara el ataque, por ejemplo. Y sería un excelente Jolteon, por ejemplo. Aunque yo creo que con Jolteon más bien quisieras un tipo que le quitara la debilidad a tierra, por ejemplo. Te haces tipo volador, ¿no? Podría ser. Déjenme checar. Porque por ejemplo este que le baja el... la defensa no me sirve mucho, lamentablemente. Vas a cambiar tantito este Eevee por... es que, ¿a qué lo evolucionamos? Bueno, ahorita con el estilo que tiene este amiguito... no, es de que estaba pensando en... ay, la versión Hada de Eevee, no me acuerdo cómo se llama. Pero no, que tenga Tera tipo eléctrico, pues no creo que le ponga... A este Eevee algún ataque eléctrico, así que no tendría caso que lo haga Tera tipo eléctrico. He visto una estrategia de que hagas que... que ese Eevee sea Tera tipo fuego, para que... como pueda aprender fuego místico, ¿ves? Se llama. Pueda tener un bono staff de ataque de fuego. Que es, este Eevee podría ser fácilmente un Vaporeon, ¿no? Un Vaporeon que se vuelva eléctrico. Para que no sea super efectivo el daño eléctrico. Podría ser más para... tener a un amigo full eléctrico, un amigo agua que sea resistente al eléctrico cuando se Tera cristalice. Podría ser, ¿eh? Y más que por alguna razón parece que tiene buen ataque, bueno, defensa especial, que es algo que caracteriza a los Vaporeon. Pueden ser tanques especiales muy buenos, malvados Vaporeon. Pero hasta eso parece que no tiene tanto como este amiguito. Este tiene un poquito más de ataque, defensa especial. Bueno, supongo que entonces me voy a abstener ahorita de comprar alguna piedra. Pero recuerden, chicos, si quieren alguna... ¿cómo se llama? Si quieren alguna pesa de entrenamiento, es en este, en el Deliver de aquí. Están acá las pesas de entrenamiento. Y aquí hay piedras de evolución. Ah, mira, si quiero que sea Vaporeon, tengo Waterstone, así que no me preocupa. Si acaso me voy a comprar una Leafstone, si quiero hacer un Leafeon. Muy bien, pues vayamos ahora con la herba mística. Vamos a buscar la siguiente herba mística, porque creo que con eso ya nuestro amigo Coraidon va a poder nadar. Y creo que me caería muy bien que ya sepa nadar. Tenemos aquí el titán de acero, pero no, déjenme ir por... creo que por aquí dejamos uno pendiente de este lado del mapa. Bueno, tenemos aquí un gimnasio. No, ese gimnasio no. Tenemos aquí una batalla con equipo. Ah, mira, aquí está, es este. El titán de la tierra. Yo creo que vamos contra ese amiguito. Y así también nos vamos contra este líder. Pues bueno, aquí tengo cerca alguno del equipo estrella. Oh, sí, tengo uno de tipo veneno. Pues igual y nos vamos por acá entonces. Pues tenemos a los dos tierras que acabamos de subir de nivel. Pueden ser efectivos contra los veneno. Tenemos al titán de tierra. Digo, de metal. Pues de hecho yo creo que sí, nos podríamos quedar con el equipo que subimos. Y podemos ir por ese.
Va, me parece la idea mejor. Ya que estamos en este cuartel, espero que no esté muy fuerte el amigo. Vamos a llevar a Croaky en lugar de Donaldo. Y llevamos a Clotsire en lugar de Amakakeru. Y llevamos también obviamente a Crocalator. Sale, vale. Mientras yo creo que a Sage le subo la... Podemos subirle el... La velocidad. Porque ahorita no va a participar en esta batalla seguramente. Y yo creo que le voy a... Voy a comprar la Kumako otra banda de ataque. Creo que... Digo, probablemente tampoco entre en la batalla, pero si entra, quiero que empiece a generar... Oh, ok, me metí en la tienda equivocada. Ups, la tienda de los Sánchez. Quiero que también entrene el ataque Kumako para que sea un Ursaring fuerte y poderoso. Más ahorita que evolucione, que es por el 40 y tantos, creo que evoluciona. Vamos a Khan. Y vamos a comprarnos otra pesa de poder. Ok. Si estamos listos, calistos, hagámoslo. Sale, vale. Ya luego cuando juntemos suficientes... ¿Cómo se llama? Vallas para bajarle las otras cosas, las bajamos. Pues de camino que vamos a llegar acá, vamos a ver qué esta terabatalla tipo dragón que es. Aprovechando. Vámonos. Vamos corriendo con energía. De hecho, al frente quiero que vaya... Ah, sí, pues creo que está bien. Para. Ok, ya trabamos ese Pokémon. Y de hecho tenemos uno que me llama... Bueno, me gusta cómo salió el tiratipo. Es tipo dragón. ¿Quiero batallar? No, todavía no. ¿Quiero obtener este Pokémon? Sí. Elefante metálico. Vamos a hacerle crunch. Porque yo creo que si le hago... Oh, ok, daño crítico. Ah. Yo quería que le hiciera daño poco. De hecho le hizo daño normal, ok. Rock and Rolla, ya tenemos. Ahí está el otro amiguito, venga. Ven. Ven, ahora sí. Vamos a darle... Ah, así mi super efectivo. Otro crunch, espero que no sea demasiado daño. Ok, ahí estás, perfecto. Así te quería ver, Pokébola. Oh, ok. Oh, aunque lo resista va a empezar a doler esa cosa. Vamos, por favor. Cae en la Pokébola. Ok, gracias. O sea, buen Kufan. Ah, lo que también tengo que checar es... Ahorita creo que dejé la caja 8. A ver si no se metió ahí. Sí, lo voy a tener que cambiar de caja. Que ahorita en esa caja estoy metiendo a los Pokémon que uso de mains. Así que déjenme checar. Sí, se metió la 8, ok. Vamos a arrastrarlo a la última caja disponible. Que va a ser la 6, ok. Acá. Gastly ya atrapé. No. Pero no tengo buen... Que le haga poco daño. Ah, podemos llevar a Kumako. Vas, Kumako.
Vamos a hacer Metal Claw. Ah, pero que se echa eso. Oh. A ver si no lo cepillo de un ataque metal. Sí, lo cepillo de un ataque metal. Ups. Roar. No. Oh, te no soy un Voltorf. Voltorf. Ven, 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 ven. Creo que este amigo haría menos daño. Quiero pensar. Con su Mud Slap. Mucho, perdón. Somos inmunes. Pero tampoco tenemos. El mucho tiene. Oh, 95 de accuracy. Ok. Oh, ok. Se me olvidaba que los Voltorf gozan de esa habilidad de explotarse a sí mismos. Slush Wave. ¿Qué hacía Slush Wave? No me sirve porque es ataque especial y es físico nuestro querido amigo. ¿Qué tenemos por acá? Voltorf, ven, ven, ven. Es que necesitamos que el primer golpe no falle. Y ahí lo estábamos prevenido, mejor. Ok, justo el daño necesario. Ahora sí, vamos a usar a Create Ball para que sea más fácil atraparlo. Un Voltorb. Nice. Creo que subí de nivel. Ahorita va a ser eléctrico. Que tiene soundproof. Ok. Oh, le baja el ataque especial. No. Pobre Voltorb. Será para intercambio. Oh, tenemos algo para hacer que. Creo que es para que la lluvia dure más tiempo. Quisiera atrapar ese Ductrium. Sí, vamos. No, espera, no. Es que soy débil a tierra. Bueno, veamos qué tan débiles somos a tierra. Vamos a hacer. Mudshot. Ok, eso no necesito. Ah, pero nos bajó la curancy. No, no lo vamos a atinar. Así sí le atinamos. Con que la atine un ataque más es suficiente. Au. Vamos a ver. Si no lo atrapamos a la primera, quiero dormirlo para que sea más fácil. Ok, veamos. Great Ball. Captura de inmediato. Ok, obtuvimos al buen Ductrium. ¿Tiene alguna naturaleza favorable? No. Bueno, a la caja. Oh, okay, amiguita, ¿quién eres? Ah, la cobra esta de. Creo que salió de espada de escudo, nada más. Silicobra. ¿Eh? Ok, eso fue un golpe crítico. Podría llegar a vencerlo con este, así que voy a tratar de atraparlo directamente con una Great Ball. Ok, nice. Todo por tratar de llenar la Pokédex.
Ok. Bienvenido al escuadrón. Ya capturamos al Voltor. ¡Wow! ¿Qué es eso? Ese amigo se explota, ¿qué es? Está bien, no voy a preguntar más. No tienes que autodestruirte por ello. Un Meowth, ya agarramos un Meowth. Ya encontramos la zona de spawnea un Meowth que siempre este era formación volador. Oh, ya nos cuenta tarde. Yo, Rishi. Así que en alguna parte de las minas en donde estás tú, deberías encontrar al titán de metal. Los rumores dicen que la cosa es exageradamente grande y realmente larga. Tú pensarías que este tipo de Pokémon sería fácilmente visible. Me pregunto si se mantiene oculto. Tal vez sea súper rápido. En ese caso, tal vez ir con el montado en el Pokémon que llevas sirva mucho. Ok, gracias, Arben. Vamos a llevarnos a nuestro amiguito este. La evolución. El charcoal. Veamos si con un ataque. Un ataque tierra nos lo llevamos. Ok. Tenemos una terabatalla, pero no la veo. ¿Montas? Y tenemos ese brum brum. Oh, está arriba. No vas a poder llegar así. Oh, tenemos. Ay, ¿cómo se llama este? ¿Rowlet? Oh, esa cosa que es metal va brum brum. Espero que de un crunch no me lo lleve. Sí, me lo llevo de un crunch. Ok, eso hace un dilema. Diglett, nah. No queremos nada que ver con este Diglett. Pues creo que voy a tener que meterme al túnel si es que quiero capturar al. Ahí está de nuevo el Gastly. Si ¿Sí podría llevar a este amigo y hacerle jump para tratar de dormirlo? Y un ataque veneno para que. Vamos a tratar de dormirlo primero y de ahí tratamos de hacer un ataque de veneno. Ok. No podemos cambiar de Pokémon. Quiero pensar que aunque hagas maldición, no, que no me lo voy a llevar con un ataque veneno. Eso no va a bajar el PP de Yawn. Ok, suficiente daño. Ya con que se duerma, ya quedó. Estamos del otro lado. Nice. Vamos a ir con una Pokéball lo suficiente para llevarnos al Gastly. Pregunta, ¿su teatipo inicial siempre será fantasma o veneno? Oh, veneno, ok. Entonces es difícil que sea de tipo tal fantasma inicial. Aquí tenemos al Gastly. Voy a ver si con estos amiguitos con un Poison Jab no se caen. Sí, pues ya los atrapamos.
Poison Jab. Ok. Ok, a duras penas aguantó. Nada más no te envenenes. No te envenenes, nada más. Ok, nice. Oh, como hago, aprendió un ataque. Oh, Play Rough, claro que sí. Pero en lugar de qué. Dice, en lugar de qué le podría aprender el Rough. En lugar de Slash. Pero es que Slash es Stab con él. Metal Claw me ayuda mucho. Yo creo que ahorita de momento no se lo voy a enseñar. Bueno, en lugar de Payback. Pues sí, podría ser en lugar de Payback. Ciertamente le ayudará a vencer a tipo dragón. Que fue que empiecen las. Esto es con tipo normal. Quisiera que por lo menos empezara mejor con volador, ¿no? Aunque creo que Rufflet sí aprende buenos ataques normales. Así que igual y no está mal. Vamos a tratar de entrar a esta cueva. A ver si salimos por afuera. Ah, Salas. Digo, ¿quién es ese? Un Salas. Ah, ¿funciona el truco acá? Sí, sí funciona. Un Sableye. ¿Cómo está mi Pokémon? Vas a hacer el auto heal. Ok, hagamos un Mudshot. A ver si con eso va. Le bajamos un poquito. En esos bajos niveles el Nightshade es muy peligroso porque puede. Te hace 23 sin. No, me quitó. Me quitó mucho. Ok. Pues vamos a dormirte. Y esperemos lo mejor. Tiene detect también. Qué bien descanso, Pokémon. Lo bueno que puede spamear Jump, pero no, él no puede spamear ni Disable ni Protect. Me pregunto si aquí muestra cuánto tiempo me va a quedar el efecto de Disable. Ah, sí, mira. Oh, Disable dura 4 turnos. Ok, es un buen. Vamos a usar una Great Ball, a ver si con eso lo preparamos otra vez. Estoy seguro que muchos extrañan la mega evolución de Sable. Vamos con otra Great Ball. Ok, nice. Paparabán. Fido sigue subiendo el miedo. Workout. Podría ser para que esta. Para que aumente, buffe su ataque. ¿Sí? De momento sirve. No nos vamos a poner el apodo. Era tipo Dark. Si no le bajara la velocidad sería algo prometedor. Ok. Entonces por acá debería estar la subida para esa zona. Sí, por acá. ¿Ya capturamos Voltorf? Sí, ya. O sea, tienes que enfrentarte a ellos rápido porque si no te explotan en la cara, Kevin. Y va otro. Ya tenemos aquí un río. Ahora tenemos por acá. Oh, piedra a fuego. Ok.
Vemos aquí que la batalla nos espera. ¡Oh, un lechón este tipo de dragón! ¡Oh, ok! Voy a cambiar de Pokémon, obviamente, porque quiero llevar un tipo... Pues mira, ahorita que Kumako ya aprendió un ataque hada. ¿Podrá ser? Sí, porque ahorita Layla está de muy bajo nivel para hacer eso. Pues sí, yo creo que quisiera Kumako, pero para esta batalla le tengo que quitar la... ¿Cómo se llama? La esta de poder. Porque si no, va a ser ultra lenta. Y no sé si tenga algún ítem que le ayude a hacer un poco más de daño. Déjenme checar. Tenemos Quick Claw para que... De momento pudiese llegar a atacar de primero. Pues mejor que nada, supongo. Vamos a guardar. Y vamos a hacer esto como grupo. Vamos a invitar a gente. Yo creo que a varios les interesa tener un lechón tipo dragón. Ay, ay, ay. Si alguien se acaba de unir. Ya, como ya tenemos 3 medallas de gimnasio, ya nos empiezan a aparecer terabatallas de nivel 3. Veamos si alguien más se une. Si no, pues ya nada más somos 2 jugadores y 2 NPCs contra este lechón. Ok, ya se une alguien más. Ok, ya se unen todos. Ah, sí, me recuerdo que me mandaron una Azuril que tiene esa adamante y tiene teracristalización hada. Ese sí me interesaría. ¿Cómo se llama? Sí me interesaría elevarlo para este tipo de batallas contra dragones. Y tiene la habilidad correcta, que es Huge Power, que le dobla el ataque. En esta batalla obviamente me van a carrear, porque no creo que mi personaje, mi Kumako, haga todavía mucho daño. Ah, se activó mi Quick Claw. No sé quién se quiso más daño, pero... ya cayó. Este Oinkolon parece ser una amenaza, ¿eh? Vamos a capturarlo con una Great Ball. La cuestión es de que tenga... ¿cómo se llama? No sé si puedo aprender algún ataque de dragón. Estaría bueno, si realmente puede. Pero no es por el hecho de obtener mucha resistencia. Pues ya con eso podría valer la pena. Nada más con eso. El Oinkolunch. Ok, nice. Me pregunto si esto ya va a ser que sea más frecuente que encuentre raids de nivel 3. Es lo que me pregunto. Lo comprobaremos en otro momento. No. Es tipo dragón y tiene Tick Fat, que reduce el daño de los ataques fuego y hielo. Entonces, aunque se transforme en dragón, probablemente podría resistir un ataque hielo. Interesante. Ya no tendrías que cambiar la naturaleza para que sea de ataque. Full ataque y que le baje el ataque especial, tal vez. Pues se ve un buen prospecto. Sí, pensé que ya había atrapado un Oinkolunch, pero resulta que no. Bueno, ahora sí vamos a dejarle de nuevo la pesa a Kumako. Ah, no, sí. Ahí está.
Y vamos a seguir con estos amiguitos al frente, al pie del cañón. ¿Dónde quedó nuestro objetivo del titán? Por acá. Por aquí llega más fácil. Ahí se pone esa torre. Creo que sin darme cuenta terminé arriba de toda la zona. Nada más por subir esa zona donde no debería ser normal que pueda subir. Ah, está muy buen. Pepe está jugando. Nice. Tenemos otro Swift. Speedy Scandy Myth. Y ya que estamos por acá, déjenme primero tratar de llegar al centro de Pokémon. Encontré muchas piedras de fuego acá. ¿Qué más tenemos acá? Smooth Rock y Rolly Cole, ok. Stardust. Vamos a esperar. Ok, me caí. Un Revive. Pensé que había un ítem ahí, pero no. Vamos al centro Pokémon. Uy, sí vi un glitch medio raro. No agarré el tema. Ahí está, así. No he visto que otros temes puedo despertar de hacer, así que. Si puedo hacer alguna. Si pudiera hacer terremoto, estaría de maravilla. Vamos a curarnos. Pero si ya las piezas de entrenamiento van a ayudar a que el Pokémon vaya más hacia el sentido que quieres que vaya con el entrenamiento. Aunque luego le tengas que quitar cosas que haya aprendido extras, por ejemplo, ataque especial en un Pokémon que va a ser físico. Veamos, ¿qué temes hay disponibles? Tenemos Mud Slap, que lo cual no nos sirve para nada. Fectears, no sé para qué usaría Fectears, pero no. Bueno, sí, si quisiera hacer mucho daño especial. Me va alguno de los nuevos. Tenemos Crashity Rain. Pero me falta un ingrediente, no sé cuál sea. Para que enseñe. Willow Wish puede ser algo interesante de que enseñe a un Pokémon, ¿eh? Porque eso de bajarle mucho el ataque a alguien es muy bueno siempre. No acuerdo si el fue Coco ya lo aprendió. No, bueno, no, ¿cómo se llama? Ahí está su evolución. Pero no sé si lo aprende o lo aprenderá. Bueno, lo aprendió y no se lo enseñé. Sí, porque no tiene. No tiene aprendido. Yo pensé que sí lo tenía. Bueno, sería ya cuando tengamos un Pokémon ya más entrenado. Igual ya si le damos Will-O-Wisp. Déjame checar, creo que es una terabatalla lo que está acá. Veamos de qué tipo es. Tipo eléctrico. ¡Oh! ¡Un Psyduck eléctrico! ¿Psyduck puede aprender Thunderbolt? Creo que sí, ¿eh? Podría ser posible. Pero tiene ataques de agua, así que no podría llevar a Croaky en teoría. Podríamos llevar a Florgato para resistir los ataques. Sí. Bueno, yo creo que vamos a llevar a Croaky. Entonces vamos a enfrentarlo como grupo para que no nos vaya a ir ahí mal. Probablemente mucha gente pueda cubrir nuestras pobrezas. Pues sí, ya subiendo un poco más las medallas, les empiezan a salir terabatallas un poco más curiosas, slash interesantes. Pero parece que ahorita no hay nadie interesado en un Psyduck tipo eléctrico. Esperemos a que sea el 20, 220, y si no, pues ya empezamos la batalla con puros NPC. A ver cómo nos va. Pues
démosle candela nosotros solitos. Como no tenemos a otros jugadores, yo creo que va a cargar más rápido. Tal vez, ¿no? ¡Ah, sí! ¡Ah, estoy brilloso! ¡Ah, mi mano! Mucha luz hace que se vea así medio raro. Bajamos un poquito el brillo. Un poquito. Bajémosles con... Va a ser Dick para evitar que nos haga algún daño. Ataque de agua. Ah, justo. Justo nos iba a hacer un ataque de agua. Oh, me quitó a Dick. No te preocupes, tengo otro. Tengo otro ataque de tierra. Bulldoze. Digo, no estoy seguro, pero... Juraría que sí puede aprender Thunderbolt, pero tal vez esté equivocado. Porque sé que Sarge puede, pero no sé si Golduck puede. Y si no puedo. Pero de todos modos, se me hace curioso encontrar un Psyduck que se puede volver eléctrico. Buen encuentro. Ahora sí, hay que dejar de estrenarnos. Vamos con el titán de metal. Aquí ya nos distrajimos con dos terabatallas medio curiosas. Ya queremos nadar. Tenemos a José Monjarras. Crespo Like, bienvenido al stream. Como andamos, pues que estés teniendo un excelente domingo. Hornhill, Stardust. ¿Dónde está ese titán de hierro? Vamos a encontrarlo. Sí, dice mi buen Omar. Hola, hola, mi buen Omar, ¿cómo andas? Bienvenido. ¿Qué cuentas? Espero que esté teniendo un excelente domingo. Oh, bueno, ahorita no me voy a distraer con esos. Titán. Ya nos trajimos muchos con Pokémon. Vamos por... Dice. Concordábamos mi hermano y yo de que un problema de los mundos abiertos es que te puedes quedar buscando a mil y un cosas y no apegarte a la misión original. Por ejemplo, ahorita me subo acá esto tan pronto terminemos esta misión. Ahorita con quién estoy. Con Croaky, ok. Ataque de tipo tierra. Nice. Muy bien. Pues vamos. Este es el titán de... ¡Wow! ¿Qué tenemos que hacer? ¡Hola! Ok, ya lo atrapamos. ¡We got it! ¿Qué Pokémon es ese? Se ve bien random. Bueno, tiene los ojos googly, así de cute. Ok. Warm. Vamos a bajarle con Bulldoze la velocidad. ¡No! ¡Aguanta hasta que cierra! ¡Oh, no! ¡Ah, oh, no! Esto va a ser un problema. Va a ser tormento. Tormento. No vine preparado adecuadamente entonces. Au. Oh, no aguanta los ataques. Bueno, absorbe los ataques tierra. Oh. Y de buen Josué. Ohio. Ya no se conozco a mi buen. Aunque Ohio tendría que ser con H y buen. Ah, no, ¿verdad? No te mueves. Ohio gozaimas. No, sería. Ay, como se decía tarde. Porque Ohio es como de buenos días, pero ya estamos en las tardes.
Ah, voy a ver si con Kumako puedo. No le quité la. La. Voy a hacerle ultra lento. Pero voy a ver si con Teracristalizar y Low Kick le hago más o menos daño. Dedos pesados. Para. Bueno, el Ohio es japonés. No sé cómo se diga en chino o en coreano. Oh, nice, le hicimos un buen daño. Por un momento estuve preocupado. Falló el Iron Tail. Nice. ¡Pam! Ok, este amiguito me dio un pequeño susto. De que absorbe los ataques tipo tierra. ¿Qué viste? Y se fue. Se marchó. Ah, pero antes de eso, sí necesito curarme. Y cambiar a mis Pokémon, porque ya sé que mis Pokémon de tipo tierra no van a ayudar en ello. Así que vamos al centro Pokémon, ondas. Aquí estás. Sí, no tiene caso que llevemos a Croaky porque absorbe los ataques tierra. Entonces no tiene sentido llevarlo. Entonces ahorita va a ser el Fuecoco y el Kumako con la que nos van a ayudar en esta batalla. Entonces vamos a nuestras cajitas y vamos a mandar a descansar un momento a Croaky. Llevamos a Gyarados o a Macaquero, como le puse, y en lugar de Clotsire vamos a llevar a Donald porque también tiene ataque peleador. Ahorita en el 6 estábamos, ¿no? Sí, acá estamos. Okay. Es que se me olvidó cambiar de nuevo la caja. Aunque este en Colón sí me lo voy a quedar acá porque que sea tipo dragón. Vamos a guardar esto. Vamos a ver caja 6 y ahí lo dejamos. De primera instancia que empiece, yo creo que Donaldo. Donaldo puede hacer un buen daño inicial. Ok, nombre, persona aleatoria. New viewer online, welcome. Irashai Mase, bienvenido. ¿Cómo andamos? Espero que estés teniendo un bonito domingo. Benvenuti a este stream. Pues mira, de acá vamos a salir volando para acá. Ya casi llegamos a 100 seguidores. Sí, ya casi. Agradezco a todos los que me han tenido paciencia. Vamos. Ah, creo que podemos ir por ese túnel, ¿verdad? Pero vamos a poner el destino. Ahí estamos contra el titán de hierro. Hizo este túnel por acá, así que vamos a seguirlo. No, no creo que ya se hayan generado Pokémon aquí, dado que apenas hizo este túnel, ¿verdad? Ahí estás. Déjeme guardar por si las dudas. Ok, nice. Ah, ahora sí, a Kumako. Bueno, no, le voy a dejar la pesa. Ayuda. Venga, papá. Ah, perdón, y bueno, no he activado el bot. Permíteme un momento, sí, cierto, no lo he activado. Ahí está, lo activamos. De una vez, aprovechando. Sí, porque Dije, hoy no va a ser un día de comandos. La gente no creo que va a aparecer mucho. Casi nadie aparece con Pokémon. Dije, Pero ahorita lo ponemos. Ponemos los comandos. Para que estén los sonidos. Digo, también no me he puesto los sonidos navideños, me disculpo. También no me he puesto a la tarea de. Pero listo, ya está activado el bot por si quieren echar los sonidos. Ya están preparados. ¡Chum! Recorrer como loco. Ahí está. Ya salió.
No los quiere. Ah, va a comer ahí la hierba mística de seguro. Digo, no nos quiere duelar. Pero cuando ganaste a tu seguidor por Pokémon, Stonks, eso sí. Gracias. Bienvenidos a todos los que les gusten Reino Pokémon. Bueno, de poquito a un poco. Por eso jugamos un tanto de varios juegos. Así que no me gusta estar centrado en uno solo. Aunque hay ratos en que luego nos quedamos un rato nada más jugando, por ejemplo, Minecraft. En este caso me gustaría estar un rato jugando Pokémon. Rishi, ¿has logrado localizar al titán? Aquí está. ¿Ese es el titán de acero? Ciertamente es largo. Creo que nuestro querido amigo va a ser incluso más animado después de comer esas hierbas. Ni le sea Pokémon, pero bueno. Ah, ok. Ah. Vamos a intentar hacer esto juntos, Rishi. ¡Se ha vuelto fuerte, Totote! Vamos a hacer Low Sweep. No importa qué tan grande sea un oponente. Ok, curioso que tenga rap de todos los ataques. ¡Pum! Vamos a bajarle toda la velocidad posible. Super Sonic falló, no. Au, au. Lo bueno de Grab es que puede hacer daño continuo, aunque sea poquito, pero hace daño continuo. Ok. Ok, convocó su tormenta de arena. Nos va a hacer todavía más daño pasivo. Au. Nosotros seguimos con nuestro ataque normal. Oh, daño crítico. Ah, no, creo que fue daño normal. Ok. Santo golpazo, Batman. Yo no lo dejo atacar. Pobrecito. Au. Au. Vamos. Tú pégale. ¡Oh! Ah, fue el Pokémon de mi aliado que hizo el Grasnod. Dije, no, si me hace Grasnod a mí, ya fui. ¿Qué es mi buen? ¿Te interesa el juego Pou 2? Es de Play. Hasta eso, no lo ubico, mi buen. Cuéntame un poco más de Pou. Oh, el Grab no me permite salir de batalla, ok. Con Low Sweep. Con la Fruity. Conozco Call of Duty, pero Call of Fruity no lo conozco, mi buen. ¿Ese cuál es el Call of Duty? Listo. Cayó el titán. Danza de lluvia. No, gracias. No. Bueno, podríamos hacerlo en lugar de Twister. Twister no es como que haga. Realmente nos esté ayudando ahorita. Ah, está bien. Cambiamos a Dancer. ¿Es el de los Minions? No, mi buena, así que no había escuchado ese juego de PlayStation. Curioso. Call of Duty. Me pregunto si trataron de hacer una broma con Call of Duty. Lo hemos hecho, Rishi. Bien hecho. Nice. ¿Te fijaste en su cara? No esperaba que un titán fuera tan bonito. O gracioso. Es que sí, cuerpo tan grande y los ojitos así de. Apuesto que si vamos acá encontraremos más hierba mística. Muy bien. Vamos a buscar. Para. Ahorita lo que hemos jugado de shooters slash Battle Royales es Fortnite y Call of Duty, Warzone. Casi, ahí tenemos tocado mucho el 2, nada más una vez con nuestro querido amigo Ghost, pero ahorita anda malito del brazo, no puede jugar, así que
Tal vez juega de forma individual, pero yo no creo que sea ahorita en el futuro cercano. Lo sabía. ¿Qué? ¿La Pokébola? ¿Por qué no agarraste la Pokébola? De la herba mística. Realmente está aquí. Esta es una de las hierbas, no hay duda. ¿Qué sigue en persona? Yo vi un video tuyo hace como 5 meses de uno que se llama Yoalex. Ah, el buen Yoalex. Sí, hice una colaboración de él jugando Minecraft. Ajá, un juego survival Minecraft con Yoalex, sí. Ya hace rato que no lo ubico, yo creo que ha de estar muy ocupado con el trabajo. Y ya no pudimos continuar la serie de... Ay, ¿cómo le habíamos puesto a la serie? No me acuerdo. Ah, entonces estuviste en esos streams. Ah, mira, muy agradecido que estuvieras ahí con esa colaboración con el buen Yoalex. Sí, digo, Minecraft también. He notado que Minecraft es lo que más atrae en mi canal hasta eso. Ok, la herba mística salada. Ok. O sea, no sé si algo muy salado me guste. Sí me gusta, pero nada más con cierto toque de sal, no tanta. Veamos, ahora qué dice el libro. Parece que la herba mística salada ayuda a las manos y pies adoloridos. Bueno para la neuropatía y la rigidez un poco. Cuando tienes músculos débiles, se supone que restablece la fuerza. Free God, también trae viewers. Ah, ese no lo conozco. He escuchado Free Fire, pero Free God no lo he escuchado. No, de hecho, varios juegos de celular casi no los juego. No soy muy bueno para esos. No más que nada para los RPGs de celular uno que otro, pues sí lo he transmitido en stream. Pero no, yo creo que con Fortnite y con Call of Duty ya tengo suficientes Battle Royales. Como para meterme al Free Fire. Y yo creo que al fin y al cabo, aunque pueda traer mucha gente, si no eres bueno en el Free Fire, pues tampoco es que se vayan a quedar muchos, así que no. Bueno, ¿qué estás esperando, Ryushi? Es hora de comer. Déjame que te prepare algo. Nos va a hacer un sándwich salado. ¡No! Me pregunto si con algo podrá disminuir el sabor ultra salado. Y viene con una medalla titán. ¡Ah! Está haciendo el meme de la sal. Foto. Foto para el Twitter. Ah, pero nomás alguien se disfraza de mujer y hasta trae Sims. probablemente. Igual, aunque no cambiara mi voz y tal vez si tuviera un avatar femenino, igual y así atraería más gente, pero... He investigado un poco, pero de todos modos, si pudiera ser un avatar, de todos modos sería masculino el avatar. Para que represente mi yo, digámoslo así. Hay que disfrazarnos de mujer, es un negociazo. pues sí, de que lo es. Oh, vamos, ¿de nuevo tú? Coraidon, ¿quieres de mi sándwich? Vale. Claro. Está tratando de decir gracias o algo. Bueno, por suerte hice uno extra. Ok, ahora. Me estás ayudando mucho con lo difícil, así que es justo que te dé más. Definitivamente, absolutamente no hice uno extra para que cada día tuviera un sándwich, ¿de acuerdo? Ok. ¡Wow! Ok. ¡Oh! Coraidon ahora puede saltar más alto. Ha crecido más fuerte. Yo pensé que iba a ser progresivo. ¿Qué
que es muy bueno. No importa sea mala o buena, siempre habrá como 50 o 30 viewers al menos. Y estrellas de Facebook. Me da así. Pero no, no estamos apuntando a eso. Queremos crecer orgánicamente como el tío... ¿Ay, cómo se llama este amigo? El tío... O el tío profesor, algo así. El profesor que hace stream aquí en Facebook, que da teoría, da clase mientras juega algún juego. Él creció su audiencia de forma orgánica. Así que sería un ejemplo a seguir para mí en ese sentido. Oh, hombre, estas herbas místicas sí que dan un buen golpe. Quiero decir, deberían. O si no, no estoy en buena posición. Se va a comer otro sandwich. No te atrevas a tocar eso. No, eso no es por ti. Eso no es para ti. Ah. Ok, ¿estás bien, amigo? Te has saltado mucho. Disculpa. No debí haber gritado como de esa forma. Supongo que debería contarte la historia completa, Rishi. Oh. Sal, amiguito. Oh. Este es Mavostif, mi compañero. Oh, se ve ancianito. O di que no tienes manos y juegas con los pies. Nah. No, bueno, a mí no se me hace algo bueno mentir para llegar, tratar de obtener más audiencia. Hay uno que juega a Warzone con los pies, pero cuando normalmente se ve que juega con las manos. Ok. Aquí tienes, amigo, come. Este sándwich debería hacerte sentir mejor. Despacito, tómate tu tiempo. Pequeñas mordidas también. Solo mastica de forma lenta y segura. ¿Tu amiguito estará enfermo o nada más será vejez? Oh, mi compañero aquí fue lastimado muy feo hace tiempo. Demasiado mal. Realmente nunca se recuperó. ¿Las pociones y eso nada funcionó? No, parece que nada ayuda. No las pociones, no los centros pokémones, nada. Mavostif es uno de... Es una de las pocas cosas que me importan en este mundo. La única cosa. Dice, nah, pero para emprender rápido hay que jugar juegos del momento, porque cuando uno juega lo de siempre, como que aburre. Eso sí. Te lo dice alguien que tiene ser amigos y ser fama. Sí, comprendo la lógica, pero como que soy más de cierto tipo de juegos. Por mucho que tal vez me gustaría jugar lo más reciente, como hay varios recientes como que no me interesan mucho, la verdad. ¿Sí? Uno paga el precio por ello, pero ¿sí? Así que más que nada los streams de momento, más que nada es una ventana que abro a la gente que quiera ver. Prometí que lo sanaría, no importase lo que tomase. Busqué en línea, leí libros, busqué por todos lados y traté cualquier cura y remedio que pudiera encontrar, pero nada realmente ha funcionado. Ya me había dado por vencido. Es cuando me enteré de las herbas místicas. ¿Has estado empapándote? Sí. Encontré este libro en el laboratorio de mi mamá. Herba mística. El área cero era casa de increíbles hierbas que instantáneamente imparten vigor cuando se comen. Les pusimos herba mística y tratamos de crecer algunas en las áreas alrededor de Paldea. Sin embargo, antes de que pudiéramos cosecharlas, las hierbas eran comidas por Pokémon, que a cambio se volvían largos y fuertes. Llamamos a estos Pokémones Titán.
Sí, la verdad, sí, como de juegos del momento tampoco es de jugar FIFA, ya es suficientemente con que saquen uno cada año. Eso sí. ¿Para cuándo juegas un juego en coreano? Pues no me he enterado de mucho, así que valga el. Bueno, que me interesen. He visto algunos que valdría la pena streamear, pero esos son chinos y obviamente los vería en inglés, porque no leo chino ni leo coreano. Japonés tampoco, a duras penas entiendo algo, pero pues, una que otra letra, a lo mucho. Este libro que está lleno de historias locas y leyendas. Cosas que alguien normalmente no creería. Pero yo le creo. Creo que lo que dice es verdad. Y de acuerdo con este libro, comer las 5 hierbas místicas puede curar cualquier cosa. El caso es que más. Las patas de Mastriff eran frías como el hielo antes de que se comiera la última hierba mística. Pero se han calentado de a poquito, estoy seguro. Oh, ¿ya terminaste de comer? No, sí me da tristeza cómo se ve. Oh. Hey, Mastafi, ¿puedes ver? ¿Tus ojos están abiertos? Sí, vi que se iluminaron. ¡Sí, lo hice! Ha sido mucho desde la última vez que pude abrir sus ojos. Estaba tan preocupado. Oh, estoy tan feliz. No, pero todo está muy débil. Oh, míralo. Esos, ojos encendidos color naranja. Es difícil de decir si están abiertos o no, pero yo sé la diferencia. El poder de estas hierbas es increíble. Sabía que el libro no estaba mintiendo. Voy a traer a Mavo Steve de vuelta a estar totalmente curado, lo juro. Así que sí, esa es mi historia. Tres hierbas para seguir. Vamos a encontrarlas juntos. Claro. Me pregunto si algo va a cambiar la historia porque. O bueno, la historia no cambia el orden, sino nada más cambia la hierba y el efecto de cada hierba. Ese Pokémon era ateo y ya cree en Dios y recuperó la vista. Aquí creemos en Jesucristo. Ah, no, ¿no? Así va el meme. Y una vez tapé un baño en casa ajena y no supe a quién rezarle. Es una situación muy triste. Y muy peligrosa. Mucho estrés esa situación. Hola, Rishi. Esta es Adam. He detectado que Coraidon ha recuperado más de su poder original. Mientras estás montado en él, parece que puedes saltar más alto si presionas y mantienes el botón B. Ok. Estoy dependiendo de ti para que tome. Bueno, cuides muy bien a Coraidon. Ah, ten cuidado con eso. Buen cuidado con eso. Oh, Larvitar. Quiero un Larvitar. Vamos a pegarle con Sage. Larvitar. Vamos a usar mordisco para que sea daño normal. Ok, nice. Au. Vamos a usar una Great Ball contra este amiguito. ¿Para qué Pokémon vi atrás? Y algo atrás. Pero te siento, parece de Puebla. Lo he hecho varias veces que soy de Puebla, de hecho. Aunque no sabía que este acento era muy conocido para Puebla. Curioso que me lo digas. ¡Au! Ese ataque de roca sí dolió. Vamos. Déjate atrapar.
Ok, no quiere. Nomás no quiere. Ah, uy, se va a doler. No quiere. No. Au. vamos a sacar a. A Donaldo y con un ataque de ala debería no bajarle mucho. ¿Has viajado mucho por el mundo mexicano para saber cuál es el acento de varios países? Bueno, de varios estados, ¿no? Ah, porque quieres pelear contra alguien. Porque andas de agresivo. ¿No más? ¿Por el LOL? Ok. Este malvado el árbitro nomás no quiere ser capturado, ¿qué business? ¡Nomás no quiere! ¿Qué business? Vamos, please. No, porque no quiere ser atrapado. Sí, porque no quiero. ¿Qué simulación de la Matrix estás corriendo, mi buen? Diga, te la voy a evitar, que ya necesita meterse una pokebola, ¿qué vienes? ¡Au! ¿Qué business con este amigo? Nomás no quiere... Sí, ¿verdad? Están esquizofrénicos ambos. Aunque uno sonaba más razonable que el otro. Por fin. Este árbitro no anda, quiso desnoquear. ¿Qué? ¿Dos Pokémon? ¿Tres me noqueó? Ok. Nice. Si le bajara, no sé, la velocidad, estaría perfecto este árbitro. Al menos en cuestión de naturaleza. Pues vamos al centro Pokémon directamente. Juntas, aquí estás. Aquí tenemos a este amigo de tipo veneno. Podemos enfrentarnos de una vez a él. Con el equipo estrella. Ah, no sé por qué andan fallando un poquito mis audífonos. Que son inalámbricos, pero por momentos andan haciendo ahí pérdidas de sonido. Muy bien. Vamos a curarlos. Soles a bolívares, pesos mexicanos, muy bueno. Pesos mexicanos. Como vamos a ir contra tipo venenos, nos conviene llevarnos a otros Pokémon. De nuevo tenemos que cambiar por... En lugar de que vaya a Makakeru, iría Croaky. Y en lugar de Donaldo, iría nuestro querido amigo aquí, el Clotsire. Pero aparte... Tenemos a nuestro amigo que es Metalada. ¿Cómo se llama...? Bueno, está mejor dicho, ¿dónde lo dejé? Como es metal, pues es inmune a veneno. Entonces, una opción final por si algo sale mal. ¿Dónde lo dejé? Aquí está, Mega Hammer. De hecho, vamos a arrastrarlo a la caja 8 primero. De ahí vamos a quitarle a 6 el ítem. Y cambiamos de Pokémon.
ya tenemos un equipo más adecuado para esta batalla. Panchana, ¿llamaron tan? Panchana no sé, nada más se da vuelta de vez en cuando hasta eso. Y Omar también. Tal vez fueron a comer o algo así. Ya son las 2, acá en México por lo menos. Pues vamos con este amiguito. A ver si no está muy difícil. O de hecho aquí ya está directamente la zona de ellos. Oh, ahí está en nuestro director, pero no, aquí es, ¿cómo se llama? ¿Cómo se puso de nombre acá? Cliff. Ah, eres tú, Rishi. Cliff. Sí, ese soy yo, Cliff, el estudiante normal. Entonces, Rishi, te debo una. Gracias a tu ayuda, has sido aceptado en la operación Caída de Estrellas. ¿Cuál es tu objetivo final? Necesito respuestas, es todo. ¿Cómo resuelvo esta situación con el equipo estrella? ¿Y qué es lo que está provocando el extraño comportamiento de sus miembros? ¿Comportamiento extraño? Aquí en Castillo Cascarudo son las 2:17. Vas un minuto más adelantado que yo. Aquí son las 2:16. El equipo estrella está sujeto a más de unas... rumores muy malos que lo rodean en la academia. Algunos dicen que su bullying ha hecho que una gran cantidad de estudiantes se dé por vencido en la escuela. Otros dicen que se encierran en sus bases y están maquinando a hacer problemas para la academia. Pero estos son rumores. El problema que con el que estoy confrontado de forma directa es algo... otra cosa. Estoy hablando de la persistencia... la persistente... ¿cómo se llama? El persistente maldad del equipo estrella. Ellos han estado saltándose clases por un rato ya. 5 de ellos en particular, los llamados jefes. Ninguno de ellos ha puesto un pie en clase durante más de un año. ¿Qué, Elvis Presley, qué tiene que ver con...? Ah, bueno, la... sí, tiene la pinta de Elvis Presley, sí, tiene razón. Y parece que el rango de los equipos... han estado haciendo maldades. Por eso lo tomé como mi prioridad, dar una orden directa de para que el equipo estrella se desbande. Les informé que si se negaban, no tendría más opción que expulsar a todos los estudiantes afiliados con su equipo. Pero me temo que no ha habido respuesta. Y la fecha final para que tomen una decisión ya está cerca de nosotros. Verás, cuando te escuché hablar con Casiopea por teléfono, no podía haber llegado en un momento más crucial. Oh, hablando de... es Casiopea, ¿me escuchan? Hablamos en otro momento de eso. Ten cuidado. Okay. Veo que estás acercándote a una de las bases del equipo estrella. ¿Había alguien contigo ahorita? Solo soy yo. Bueno, tomas la precaución de que el equipo estrella tendrá sus guardias muy preparados, ya que han perdido por lo menos a un jefe. Esta base no caerá tan fácil como las otras. Procede con mucha precaución, estaré en contacto. Pues voy a ver si están de muy alto nivel, pues no voy a poder hacer tendré que hacer otro.
La lluvia está fuerte, déjenme guardar. Ok. ¿Quiénes están acá? Gracias por activar los mandos. Hazme un favor y vete a casa. No, quiero ver al jefe de la Squad Navi. Llámame con Donaticus. Como he dicho, niño. El jefe me dijo que no dejara ningún forastero entrar. Y eso no incluye a ti. No me importa. No voy a irme hasta que pueda hablar con Donaticus. Ah, dame un respiro. Parece que la gente está discutiendo acerca de algo. ¿Qué quieres hacer? ¿Directamente intrometerme? Sí. Hola, vengo a retar. ¿Ah? Oh, genial. Aquí viene otro random a arruinar mi día. Modo sexo transmitido. Primer aviso. Espere, secuaz. Creo que este chico debe ser Ryushi. Espera, ¿Ryushi? ¿El chico que se ha puesto a batallar al equipo estrella? ¡Sí! ¡Ese soy yo! No sabía. Oh, esto es malo. Todos en la base están dormidos desde que ayer nos quedamos hasta muy noche jugando videojuegos. Ok. Déjalo a mí, Mr. Grant. Te daré un poco de tiempo que despiertes a los demás. ¿Sí? ¿Y qué hay para ti? Donático estará en peligro si no hay nadie aquí para defender la base. Le debo a ese hombre mi vida. Es mi querido compadre. ¡Oh, un compadre! Y cuando la crisis llama, uno no tiene más opción más que ir a sus seres queridos, no importando el coste. Sí, no sé de qué estás hablando, niño, pero gracias por la ayuda. Sí, niño, lo que digas. Muy bien, villano. Estás contra... Vas por el buen Donaticus. Prepárate para enfrentar mi furia. Espérame un segundo. Discreción es la mejor parte del valor, como dicen. Excelente elección. Ah, no lo decía porque quisiera esperar la batalla. No, Bueno, de hecho eso sí me sirve. Vamos a llevar a Mega Hammer. Déjenme subirle unos niveles para que esté a la par de los otros Pokémon. Digo, ya que me dio permiso, pues aprovecho. Vamos a darle unos cuantos caramelos pequeños. Vamos a darle 20. A ver hasta qué nivel sube. Ok, directamente nivel 30. Sweet Keys, nah. Brutal Swing, ese yo creo que sí. Ok, en lugar de Effect Tears. Slam. Hay que aprender Slam. No tiene caso. Oh, ya va a evolucionar directamente. Oh. ¡Evolución! Ok, ya estamos agresivo. Congratulations. Su Mega Hammer ha evolucionado a Tinkato. Interesante. ¿Y le podremos enseñar movimientos? Yo creo que sí. Bueno, ¿tendrá algún movimiento que tenga que recordar? Probablemente. No, de hecho no. No tiene nada interesante que recordar. Ok. Vamos a guardar y ahora sí vamos a la batalla. Así de bueno, yo vengo a pelear. Sí. Aunque se siente mal batear así un niño de buenas a primeras. ¡Joseph! Se llama Joseph.
Ok, Gulpin. Hola. Prepárate para conocer a Martillo. Ok, ha aumentado su defensa y defensa especial, pero nada muy importante. Nos lo seguimos pegando nada más. Ok, se va a curar. ¿Cuánto? Oh, ok, un tanto. Para que se ha bajado la defensa, le vamos a hacer más de golpe. Y creo que es lo único que va a poder hacer porque no tiene ataques veneno. Bueno, ha de tener puro ataques veneno y soy inmune al veneno. Ahí te va a traer GTA 5, piensas traer GTA 6. Jugué un poquito GTA 5. Pero en su momento lo dejé de jugar porque estaba dando problemas en mi stream, pero ahora que cambié de tarjeta gráfica yo creo que sí lo voy a volver a transmitir. Que se mueven. Kirby, ¿cómo andamos? Tal cual, bienvenido Kirby. De vuelta, ¿cómo andamos? Espero que bien. Vamos a terminar este amigo con un Brutal Swing. ¡Yo! ¡Pum! Muy bien. Va a salir Shrudo. Para hacer más daño, yo creo que sí vamos a cambiar por nuestro querido amigo Doa. ¡Va, Doa! No, de hecho es Do, creo que nada más es Do. Mi poco entendimiento del japonés. Vamos. Mucho. Y por un lado me está ayudando un poco porque me está subiendo el ataque especial, pero a ver la confusión como me pega. Por favor. Por favor, por favor. Ok, mucho. Vale. Y lo hemos vencido. Y el amigo así. Hablo mucho, pero no soy un guerrero. Entonces, ¿para qué te metes en pelear así, nada más? Donaticus, disculpa que te haya fallado. Ruiz, ¿estás bien? Estaba haciendo guardia cuando escuché ruido de la nada. Pensé que algo malo. Me preocupé porque pensé que algo malo te pudo haber pasado. Ah, no, de nuevo. ¿Tenías refuerzos todo este tiempo? ¿Este niño es uno de los chicos estudiantes de la academia? No parece que sea del equipo Star. Tiene razón, no soy parte del equipo Star, pero Donaticus es mi compadre. Tengo que verlo, no importa qué. Bueno. Claramente tiene sus razones para estar aquí. Rishi, quisiera preguntarle a este niño unas preguntas. Adelante y empieza la base. ¿Podré platicar un momento contigo, mi amigo? Tranquilo, no muerdo. Porque eso no es raro. Díselo a un niño. Buen trabajo encarándote del guardia. Dentro de esa base ya es el miembro tipo veneno del equipo estrella, el escuadrón Navi. Su jefe Atticus crea los trajes para el equipo. Podría decir que tiene manos muy, muy ingeniosas. Pero el chico es un tanto excéntrico. No sabes qué va a hacer. Así que, dado que va a ser muy difícil predecir cómo va a reaccionar a nuestra declaración de guerra, solamente deshazte de tantos miembros de la squad Pokémon como sea diferente. Hora de empezar la raid. Muy bien.
¿Qué Pokémones vamos a llevar? Vamos a llevar a Team Mega Hammer. A estos. Llevamos estos tres, correcto. Vamos a empezar la raid. ¿Listo? ¿Listo, Galisto? Un chico tuvo suerte en vencer una de nuestras squads aliadas. Y ahora piensa que puede retarnos. Es hora de darle la patada. Y obviamente nos dice lo mismo. Si no vencemos a 30 entrenadores en 10 minutos, no podemos pelear contra el líder. Muy bien, batalla. ¡Chuchu! Pelea, pelea, pelea. Muy bien, muy bien. Ok, Mega Hammer no va a aguantar muchas batallas de eso, ¿eh? Aunque tiene resistencia a veneno. Y yo ya está noqueado. Oh, okay. Oh, también Croc. Oh, necesito curarme. Ah. ¿Hay máquinas vendedoras por acá? No. Ah, de hecho vamos a vencer a este amiguito. Maldito animal. Por un lado se podría ver que sí. Necesito correr, necesito correr. Amigo, porfa, cúrame mis pokés. No sé por qué el cocodrilo no está aguantando más las batallas. Listo, vamos. Sigamos adelante. Ah, ya había una máquina expendedora ahí. Uf, ok. Aquí tenemos tipo fantasma. Y ahí van. Llevamos apenas la mitad. Se están agarrando. Están agarrando pedradas. De hecho. Okay. Llevamos 21. Déjenme curar a mi Pokémon. Glu, 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 glu. Me faltan los Pokémon. Vamos a soltar el resto de los Pokémon. Acá están de este lado. ¿Por qué no? ¿Por qué no saben? Pokémon, dale. ¡Ah! ¿Qué nos puedo mandar? A ver, por acá arriba, tal vez. Ah, es que estaban en otro lado, ok. Ahora sí. Ok, más amiguitos. Ahí está. Muy bien. Es de esas batallas. Oh, está muy arriba de nuestro nivel. Tenemos que ir con el jefe. Ok, viene el jefe. En su mega nave. Atticus. Bien misterioso el buen amigo. Tiene vibras de samurái ninja, no sé por qué. El Churro se tenía de la Ciudad de México, claro. Oh, disculpa mi entrada. Soy yo, Atticus. Tú eres el malhechor Ryushil, ¿cierto? Tienes mucha valentía en mostrar tus garras, tus colmillos ante el equipo estrella. ¿Ese debe ser un taxi? Pues ven, malvado.
enterraré mis colmillos llenos de venenos. Y ese será tu destino. En guardia. Pues ya rugiste, vamos. Pelea. Oh, nos cuentan, ok. Pues vamos a darle con todo el power. Ah, pero espera, ¿qué te da cristalización tiene mi buen amigo? Si es metal, sería... ¡Ay, roca! No, pues ahorita me quedo así. Ok. Como que no le hago mucho daño. Au. Sí, no. Bueno, se le voy a comer ahorita, vuelvo si todavía estás en stream. No me espero de la noche. Dale, buen provechito. Gracias por darte la vuelta. Metaclo tiene probabilidad de hacer algo, ¿no? Sí, pero no sé por qué no me deja. Bueno, vamos a curarnos. Como sé que va a ser Soccer Punch, vamos a curarnos. Sí, lo sabía. Vamos. ¿Cuándo planeas jugar Fortnite? Pues igual y hoy en la noche lo hacemos para ver cómo está la temporada. La nueva temporada. Muy bien, Cabe, ¿cómo andamos? Bienvenido. Y me trata de no ser tóxico, pero no puede envenenarme. Ah, pobrecito. Pues ahorita no me ha llegado alguna actualización que yo sepa relevante. Así que no sabría decirte. Yo creo que nada más anunciaron que iba a haber una mejora. La demora está muy buena. Oh, pues vamos a tener que checarla entonces. En el stream nocturno yo creo que lo checamos. La demora está... es lo que había dicho yo. Ups. Se le acabó el Choker Punch, por eso ya no puede hacerme nada el buen amigo. Y en todos los Metaclaw que hice, ninguno me aumentó el ataque, qué business. Rebarrum. Ah, es el vehículo. Vamos a cambiar, sí, vamos a cambiar a tipo... A nuestro querido Croaky. Sí, vamos a llevar a Croaky. Va a ser Bulldoze. ¡Oh, shit! ¡Me bajó demasiado! ¡Qué bien es! ¡Au! Ok. Saquemos a Croaky. Digo, a... Evolución de fuego con... Vamos a incinerar. ¡Auches! Ok, me hizo muy bien. Oh, que tal vez no traje el mejor equipo para eso. Si hace otro ataque de tierra, podríamos llevar... Bueno, este va a hacer daño normal. Y es más rápido que nosotros. Voy a tener que tratar de incinerar. Vamos a sacar a nuestro buen amigo Do. Va a ser un bonito mochot. Ouch, sí me bajó un buen.
Pero cayó. Mock. Como que ahí me quedo con ese amiguito. Este sí tenía un equipo completo, qué business. Au. No le hago casi nada de daño, qué business. Me va a bajar tanto la curancia que no voy a poder, no voy a tirar mis ataques tan fácil. Mientras él me baja la curancia, yo le bajo la velocidad. Ok, le estoy tirando todavía bien de todas formas. Nice. Con todo lo que he bajado de velocidad, sí tengo la velocidad abismal porque me sigue ganando en velocidad, qué bien. Por favor, ya no falles más, muy bueno. Ya no falles más, please. Ahí está. Nice. Okay. Rebarrón versión pro. Vamos a cambiar porque tenemos muy baja la currency. Vamos a sacar a Mega Hammer. Ouchies. Creo que ese fue un ataque metal. Así. Vamos a curar mejor a. Me ha quedado todo. ¡No, me equivoqué! ¡No, me equivoqué! No, me equivoqué de Pokémon. Flame Charge. Au. No curé al Pokémon que era. Ok. Vamos a sacar a Kumako, más que nada para curar a nuestro querido amigo. Ahora sí, correctamente. No, vamos a hacer una Hyper Potion. Me enveneno justo. ¿Me va a bajar el veneno de una vez? Sí, adiós. Tengo que tener cuidado porque casi me ha finteado todos mis Pokémon. ¡Vas, Doom! ¡Mucho! Mi dog está aguantando un buen los golpes. Spin out. Ouchies. Ojalá le bajara la curancia este ataque. Va a tener que volver a curar a nuestro amiguito. Otra Hyper Potion. No sé si el ataque mejorará mientras más lento sea este amigo. Lo que sí es que ya no le baja más ya no le baja más velocidad. Y está al mínimo de velocidad.
Wow. Voy a tener que empezar a revivir. Vamos a revivir a nuestro croqui. Creo que le va a ser más rápido, lo suficientemente rápido para esconderse de ese ataque. Vamos a hacer Dick. ¿Qué era lo que quisiera hacer Flame Charge? Todas las cosas. Ok, le hace mucho más daño. Toxic Debris, oh. Yo creo que me voy a curar y hago otro dig. Hyper Potion, no, de hecho nada más con una Potion Flurry. A Spin Down, a ver cuando me baja. Oh, ok. Pues no tiene caso teracristalizar porque no soy teracristalización tierra, soy tipo volador increíblemente. Casi. Charge. Aguantamos. Creo que debería podérmelo llevarme con un bulldoze. Dedos cruzados. Ahí está. Ok, ese amigo sí me costó. No tenía buenos Pokémon contra él, parece ser. Y más mi cocodrilo que le gusta a Moxie. Ah, se ríe la gente. Ah. Discúlpenme, mis amigos. Nos va a platicar su trasfondo hace un año. Hace como año y medio. Oh. Discúlpenme. Me tardé demasiado en obtener los materiales necesarios. ¡Wow! Increíble, estas botas están increíbles. Ah, sí. El movimiento carga de fuego fue mi musa para esta pieza en específico. Este disfraz es todo lo que pude haber imaginado. Muchas gracias. Simplemente quise hacer un traje digno de la gran infernal Eri. Si se alinea con tu visión, estoy contento. Parece que nuestro mejor en guardadopa está todo listo. Muchas Atticus. Muchas gracias, Atticus. Ahora que ustedes dos se ven como absolutas bestias, cualquiera que se nos cruce en nuestro camino va a estar sudando. Es muy bueno en este tipo de cosas, Atticus. Todas las personas que se hacían bullying por que te fascinaba toda esta cosa de la moda viejita están mal. El camino del ninja es difícil y lleno de espinas. No espero ni deseo simpatía por de parte de basura no refinada. Oh, alguien está emocionando. ¡Cuidado, mundo! Atticus tiene palabras para pelear. Sí, no escuchas a los que te odian, Atticus. Yo creo que realmente eres cool. Muy bien, equipo. Es hora del siguiente paso. Es hora de ponernos en condición en batallas de entrenamiento para que estar preparados para Operación Estrella. Tenemos que ser más fuertes que cualquiera en el equipo. Eso es lo que significa ser un jefe. Ciertamente.
Por ello, de aquí en adelante me dedicaré en cuerpo y alma en desarrollar mis habilidades de batalla. Por el bien del equipo, yo daría mi corazón y mi alma. Pero no puedo romper las reglas. Nuestro código debe ser obedecido. Así que esta medalla ya no me pertenece. Te la encargo. Muy honrado. Toma también esto. Contiene una técnica que permite cubrir a sus enemigos en desechos. Ah, el Gunshot. Pero creo que ese ataque... ¿Es físico o es magia? Es especial. Rish es tu nombre, ¿cierto? Me has derrotado. Pero tu victoria no me da amargura. Tal es la belleza. ¡Donaticus! ¡Mi compadre! Parece que este amigo ha querido hablar contigo desde hace rato. Donaticus, por favor, escucha lo que tengo que decir. Solo necesito un momento. ¿Qué te trajo hasta aquí? Vine a ayudarte. Si no empiezas a ir a clases, serás expulsado de la academia, ¿cierto? Cuando los otros niños y yo estábamos siendo molestados muy mal en la academia, tú y el resto del equipo estrella nos salvaron. Gracias a la operación que llevaron a cabo, fuimos capaces de ir a la escuela de nuevo. Si fueran expulsados por ser los chicos buenos, eso sería lo peor. Discúlpame. ¿No has escuchado nada del gran jefe? No. No he escuchado ni un susurro desde ese fatídico día. Sin el gran jefe, el equipo estrella no puede seguir. Y sin el equipo y la vida de estudiante agradable y brillosa que buscábamos está fuera de nuestro alcance. No tenemos más opción más que defender nuestras bases hasta que el gran jefe regrese. Tú evidentemente confías mucho en este gran jefe del que hablas. ¿Quién es? En realidad ninguno de nosotros lo ha conocido en carne y hueso. Por sus propias palabras, son reclusos. Como el resto de nosotros, parece que el bullying tuvo algo que ver. Es muy feo. A pesar de que su nombre y su cara no son conocidos por nosotros, sí también son nuestro apreciado camarada. Nuestra única opción es mantener nuestra vigía en estas bases hasta el momento en que regresen. Así que por eso no regresa a la escuela. Pero de todas formas, recuerda que el equipo estrella no es lo único que tienes, Donaticus. Tienes un compadre de por vida conmigo. Y no lo olvides. Ah, mi compadre. Te debo mucho. Para que estamos un paso más cerca de la verdad atrás del estado actual del equipo estrella. Y el bullying en la academia. Pero más importante... No puedo creer que no tuviera idea de los problemas que estaban pasando los estudiantes. Ellos tienen amistades que mantienen... Bueno, que son muy preciosas para ellos. Y razones para hacer lo que hacen. Simplemente no podía ver. Es vergonzoso que tan lejos de la verdad estaba. Creía que el equipo estrella sería el único tesoro de mi vida. Creo que estaba equivocado. ¿Sas? No, pues. ¿Quién sabe por qué? Me pregunto por qué eligieron el tema del bullying aquí en Pokémon en esta ocasión. Tal vez quisieron hacer una crítica a ello. Rishi, soy yo.
Perfecto. Supongo que la medalla de Atticus es ahora tuya. Ya veo. Ahora que este jefe ha sido derrotado, los días de la Escuadrón Navi están contados. Atticus. Discúlpame, me distraje por un momento. Acerca de tu recompensa. Recibí un poco de LP, como te prometí. Gracias. Ya puedo hacer más máquinas, ok. Ya va, mandaré mi respuesta del equipo de suministros para que te dé más materiales. Gracias. Está Penny, hola. Es. Yo soy de nuevo. Yeah. Oh, ¿qué pasa? ¡Ey! ¡Para eso! ¡Alguien que me ayude! ¡Somebody help me! Algo le atrae a Kuraido de Penny. Me ha mabeado toda. ¿Qué es ese Pokémon de todas formas? No tengo idea. Me sorprende que estés tan calmado con una rareza de Pokémon a tu lado. Ah, pronto que me subí, aquí está tu recompensa. Ok. Tu nombre es Rishi, ¿cierto? Dado que eres miembro de la unidad de batalla de la Operación Caída de Estrellas, ¿puedo preguntarte algo? ¿Qué crees del equipo Estrella? Son bastante fuertes. Interesante. ¿Sabes? Algunos rumores dicen que el equipo Estrella no siempre fue una bola de delincuentes. Muchos de ellos resultaban ser víctimas de bullying. O simplemente era difícil para ellos interactuar con la gente. Pero de la nada estos amigos inexplicables se juntaron y crearon el equipo Estrella. Todo lo que quieren hacer es echar para atrás a los bullies a los que no pueden enfrentarse solos. Ah, pero eso es la información que obtuve hackeando las cuentas sociales de algunos estudiantes. ¿Por qué andas hackeando, gente? También he encontrado voz acerca de una mente de maestra cerqueta detrás de los cinco jefes. Alguien que los reclutó al principio del todo. Ay, pero en general no hablo mucho. Mi garganta está seca. Así que buena suerte. Buena suerte. Yo supongo que Penny es llegado a la sensación de que Penny es la líder. La líder suprema. Pero como están todos noqueados, vamos a sacar a Layla de momento. Quiero ver qué está acá. Toxic Spikes. Quiero atrapar aquí unos Pokémon, más que nada al Venonat. Porque creo que no he atrapado a Venonat, ¿cierto? No. Así que vamos a tratar de hacer un picnic para recuperar nuestro Pokémon. Nice. Vamos a preparar un changuichito. Tenemos un ham sandwich. Va a ser un sándwich de mermelada. Algo dulce para variar. Vamos a darle las frambuesas. Oh, está glitchando un poco. De que estamos en una zona inestable, yo creo. Oh, no, 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 no. Lo puse mal. Puse mal el pan. No, no, me hubiera llegado a mejorar el pan. Está bien. Se ve que en cualquier momento se va a desbordar.
Se ve bien random, así de volteado. Tú vamos ahora ahí medio curioso. Mermelada con frambuesas. Pero creo que esto me va a poder recuperar mis pokés. Empaquemos. Sí. Y creo que así ya recuperamos a nuestros pokés, ¿cierto? Efectivamente. Contra el Venonat vamos a llevar a nuestro buen amigo acá. Con ataques veneno para no hacerle mucho daño. Ahí está. Venonat. Ah, no, no sé si no es Venonat. Oh, tenemos uno de estos. Ven, ven. El Pokémon. Hongo Pokémon. Vamos a darle Poison Jab. Ok, me lo llevo de un golpe. Y luego ya estamos cerca del nivel 35. O sea, tenemos que ir al siguiente gimnasio. Así. Otro de estos. Ven, ven, ven. Yo creo que el ataque de tierra más bien le hará poco daño. Menos daño, mejor dicho. Ok. Tenemos al orangután, ¿sí, no? Daño normal. Vamos a atraparlo con una creatura. Pam, pam, pam. Este amigo me acuerdo que en la generación anterior sí estuvo dando buena batalla en los competitivos. Para vencer a ese orangután, esto yo creo que con Croc iba a ser fácil. Vermito. Vamos a hacer Bulldoze. Ok, le vamos bien. Y lo que fue crítico. Espero que no tenga puro ataques especiales psíquicos para que no me haga nada. Oranguru. Sí, no, no me va a dar con ese ataque. Vas, Great Ball. Tenemos que ir a reponer nuestras Pokébolas también, ¿eh? Oh, ok. La piso. Quash. Creo que el Quash es un ataque normal que hace daño. Creo que dependiendo de la vida máxima. Nomás no quiere. Vamos, amiguito. Yo sé que tú quieres. No sé qué sea esta habilidad de Squash, pero no está funcionando, amigo. Por favor, no me obligues a usar una Ultra Ball. Ok. Oh. Oh, oh, oh. Ok, de tipo psíquico, nice. Oh, tiene ataque en lugar de ataque especial. Oh, qué triste.
ahora sí vamos a buscar al Venonat y salimos de zona. Ahí está, ya lo vemos. ¿Quién está, amiguito? Al Devilly. Vamos a llevarnos un poco. Vamos a hacer muchos porque con ataque veneno probablemente me lo lleve. No, con ataque veneno me lo llevaría de inmediato. Uf. Por favor, no te pegues, por favor, no te pegues. Ok, con eso basta. Con esto basta de mi sorbra. Vamos. Grab Ball. Espero que me alcancen las pokebolas para ver o nada. Bueno, sí, porque tengo netball. Puedo atraparlo con una netball. Ah, que lo pienso. Impidim. Este amigo también ayudó mucho en las batallas en la temporada pasada. Más que nada porque tenía Prankster. Y podía dar prioridad a sus movimientos, ¿eh? Para tener los muros de para bajar el ataque y para bajar la defensa. Digo, el ataque y el ataque especial. ¡Oh! ¡Oh! ¡Te dio, se va a evolucionar! ¡Kumako! ¡Evolución! Ahí va a tener mucho más ataque. Ahora aquí evolucioné a usar Luna, pero no lo creo. No me lo imagino. Vamos a guardar. Ah, aquí está el Venonat y se me fue. ¡No, Venonat! ¡Venonat! Ahí ya vi otro. Ven con papá. Con eso sí podemos hacer Poison Jab. Ah, Enterio Parálisis. No. No me puedo mover. Vamos, dale un golpe, please. No me puedes envenenar ese tipo de veneno. Ok. Un golpe más. ¡Oh! Olvidar, me hizo tanto daño. Pero sigo paralizado. Oh my lord. Se imaginan que si sí pudiera envenenarlo. Uf, adiós. Bueno, que tenemos un Salazzle que tiene corrosión, así que ese sí podría envenenar a los tipo veneno. Sería lo más gracioso, ¿no? Ok. Tenemos al Venonat. Pisa como tipo bicho. Neutral y Compo Dice. Ok. Entonces por eso puede atinar más fácil los polvos. Dice aquí que puede aparecerme Kumala. Sí, creo que se llama. Ah, aparece en el árbol. A ver, veamos si es cierto. Es de tipo normal. Es que podríamos meter a... Me dejame para ello. Me guardar. Sí, probablemente si tiro el... bueno, si me estrello contra un árbol, probablemente lo encuentre. A ver, si es cierto. Veámonos de teoría. Ok, no salió nada. ¡Ah, no, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! Comatous. No, creo que ese es su habilidad de Comatous. Vamos a hacer Metal Claw. Ok, eso fue daño crítico. O sea, si le hago daño normal, no es mucho daño. ¡Au! No, de hecho, vamos a hacer Draining Kiss. Ah, este no debería bajarle mucho. Ahí está. Y fue daño crítico. Oh my god.
Rapid Spin. Nah. Vamos a usar... A ver, usamos una Pokébola normal. No quiero agrasarme ahorita las Ultra Balls de buenas atendidas. Au. Por favor, ya me voy a tapar con una Pokébola normal. Please. Ouchis, va a perecer mi Mega Man. Vamos, please. No, a fuerza voy a tener que ser un Ultra Ball, yo creo. Mi querido Mega Hammer como que no tiene mucho de defensa. No estoy matando. A pesar de ser tipo metal. Vamos a sacar a Kumako. Ni más, vas a tener que usar una Ultra Ball. No quería. Ahí está. Como ha sido capturado. Pokémon Dormilón. Tipo normal. ¡Oh! Tiene ataque. Que por eso bajaba tanto, yo creo. El Pokémon siempre está adormilado y nunca se despertará. Puede dormir aunque esté en su estado de dormido. Okay. Ah, o sea, puedes hacerle, enseñarle rest y aún así puedes atacar normal. Ok. Y me tiene que salir Adamant de todas las cosas. Ok, hemos atraído mucha gente. Vámonos. Vámonos al centro Pokémon. Vamos a curarnos. Y reorganizarnos. Se va por unos segundos. Ok. Yo creo que Mega Hammer voy a tener que meter ahorita en la caja. No está haciendo como que tanto daño como quisiera. Aunque tiene 50. O esos amiguitos se metieron acá. Vamos a poner todos estos acá. Vamos a cambiar el formato de cómo. ¿Cómo era para elegir a varios de golpe? Ahí está. Estamos en la 6, si me acuerdo. Sí, efectivamente. Vamos a dejar a Mega Hammer acá. Vamos a meter de nuevo a Sage. Metemos de nuevo a Gardos. Donaldo, ¿dónde lo dejé? ¡Donaldo! ¿A dónde lo fui a meter al buen Donaldo? Ahí estás. Donaldo, me había espantado. Dijo, ¿dónde te dejé? Vamos a dejarte acá. Y en lugar de Croqui, creo que se puede quedar acá. Fido, ¿qué tienen? ¿Se puede ver el ítem que llevan? No. Aquí está Power Bracer. Nada, Power Bracer. Y a 6 le habíamos quitado el Bracer de velocidad, pero se lo vamos a devolver. Aquí está. Para que sea todavía mucho más ágil.
Vamos a llevar de frente a Kumako, yo creo. Oye, aumentó un buen su daño, ¿eh? Ya Kumako va a hacer buen daño. ¿Qué ítem tienes? Ah, sí, tienes el Power Racer, ok. Vamos a guardar. Y pues bueno, chicos, yo creo que voy a parar el stream acá por el día de hoy. Avanzamos bien. Un gimnasio. Una hierba mística. Y un... ¿cómo se llama? Y un miembro del equipo estrella. Para la siguiente stream de Pokémon, yo creo que va a ser exactamente lo mismo. Porque queremos... siempre andamos como contrarreloj para evitar que lleguemos al límite de nivel, que es 35. Ahorita, para que me obedezcan. Mientras Layla va... quiero pensar que va subiendo bien su ataque. Gracias a la... creo que se puede ver aquí. ¡Oh! De hecho, creo que ya se ha entrenado al máximo. ¿Tan rápido? Ok. ¿Cómo está el entrenamiento de los demás? Ya casi termina este de acá. Todavía le falta a nuestro querido Kumako, pero ya está cerca. Oh, entonces yo creo que le voy a cambiar el ítem. Miren, esto lo voy a hacer de una vez. Vamos a darle... le quiero dar el de velocidad, pero ahorita lo estoy usando... bueno, se lo voy a quitar. Para que ahora lo tenga Donaldo. A que sea Donaldo que suba su ataque. Le va a hacer bien. Miren qué rápido entrenamos el ataque, ¿eh? Nice. Sesh ahorita lo voy a dejar así. Que suba bien todo el ataque especial. ¡Ah! No, de hecho Garados no tienen... no, sería o ataque o velocidad también. Ahorita que se desocupe Kumako, a ver si se lo damos a Makegro. Y yo creo que a nuestro querido amiguito le vamos de una vez a dar el de ataque especial. Y así van a ir entrenando de maravilla. Así que chicos, si quieren más o menos que para... aunque sus Pokémon no tengan tal vez los IVs adecuados, porque no lo sabemos, probablemente no. Pero yo creo que tenerlos al máximo ayuda mucho a que tengan buen rendimiento, al menos en el modo normal de Pokémon. Modo historia, gimnasios y demás. Bueno, ahorita nuestro Layla ya tiene todo full daño. Tan pronto evolucione, probablemente va a tener el doble de ataque. Y mientras vaya subiendo, más ataque va a tener. Ahora nos falta subirle la velocidad nada más. Y estaremos del otro lado. Ya guardé, creo que ya. Pues bueno, chicos, sin más, nos vamos despidiendo por el día de hoy. Gracias por haberme acompañado, se los agradezco todo corazón. Los que estuvieron a partir de varias partes del stream. Estoy muy agradecido. Sin más, es hora de irnos a comer. Les deseo muy bonita tarde, bonito domingo. Aprovecho si están comiendo. Y sin más, nos estamos viendo en el próximo stream. Descansen, les mando besitos. Bye, bye.